Bien, muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy. Nos encontramos aquí para iniciar la conferencia de la doctora Frida Díaz Barriga, agradeciendo la presencia de todos en nombre de la Universidad Iberoamericana, del Departamento de Educación y de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Aprovechamos para hacer una atenta invitación a todos los presentes el día de hoy, a todos los presentes a, denme un segundo. Todos los presentes a inscribirse a los diferentes webinars que estamos organizando de manera quincenal en la liga que se encuentra dentro de la imagen que ustedes ven acá. Asimismo, igual los invitamos a contestar un pequeño cuestionario que les dará como resultado un diagnóstico sobre su situación docente frente a la contingencia en tres dimensiones: la parte pedagógica, la parte tecnológica y la parte psicoafectiva. Si ustedes lo contestan y lo comparten de manera completamente gratuita con fines de investigación, les daremos sus resultados en unos 15 días. Sin más, me despido y presento a la doctora Ximena Chao para que presente a la doctora Frida Díaz Barriga. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas quienes nos acompañan desde la distancia, pero muy cercanos a este espacio de aprendizaje continuo en tiempos complejos, en tiempos de emergencia, en tiempos en que pues, es importante encontrarnos, no solamente para compartir experiencias, sino para que a través de un diálogo conjunto podamos ir buscando soluciones a todas estas cuestiones que hoy en día pues, nos ponen a pensar acerca de nuestro rol como educadores, como docentes, como familia incluso, en torno a los cambios suscitados derivados de la pandemia. Para mí es un gusto, es una tremenda alegría contar con la presencia de la doctora Frida Díaz Barriga, autoridad, debo decir, y referente, sin duda, de lo que sería la innovación educativa en general, pero en particular en este tema que nos ha llevado a la arena contemporánea, que es el tenernos que ahora convivir, aprender y enseñar en ambientes a distancia, remotos, online, de tal suerte que realmente, Frida, te agradezco de todo corazón que estés aquí con nosotros el día de hoy y me permito brevemente presentar una semblanza de la doctora Díaz Barriga, quien estoy segura no necesita mayor presentación, pero que para mí es un honor hacerlo. La doctora Frida Díaz Barriga Arceo es profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra también en Psicología Educativa por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y además es fundadora y directiva del grupo de investigación en docencia, diseño educativo y tecnología. Es un gusto que estés con nosotros, Frida, de verdad te lo agradecemos muchísimo. Te vamos a dejar ya la pantalla y el micrófono para que nos compartas tu presentación del día de hoy. Y yo nada más me voy a permitir invitar a todos los participantes, tenemos casi 400 personas, 370 participantes que nos acompañan de distintas partes de la República y de distintos otros países también que están por acá, ya los iremos mencionando en su momento. Les agradezco la asistencia a todos ustedes y les voy a pedir que al final de la presentación tendremos un momento para preguntas, respuestas, diálogo, para interacción con la doctora Díaz Barriga. De manera que si vamos escribiendo las preguntas en el chat, si las vamos anotando allí nuestras dudas a lo largo de la ponencia, nosotros podemos recuperarlas y posteriormente traerlas a la discusión al finalizar la ponencia. Te dejo la palabra, Frida, si quieres compartirnos ya tu pantalla. Nosotros estamos listos para empezar. Muchas gracias nuevamente a todos los asistentes. Y yo me quedo atenta a sus preguntas y a todas sus cuestiones que vayan poniendo en el chat para poderlos recuperar.
Bueno, pues muy buenos días a todos. ¿Sí se escucha ya, Ximena? Se escucha muy bien, Fri. Ay, qué bueno. Pues buenos días, bueno, ya tardes, porque ya son las 12 del día. Muchísimas gracias por darse este tiempo, por estar compartiendo esta charla. Primero agradecerte, por supuesto, a ti, Ximena, que hayas sido tan amable de invitarme a esta presentación, igualmente a Luis. Yo a ambos los valoro mucho, los aprecio, los quiero. Sé que son esa nueva generación de jóvenes doctores muy comprometidos en el campo de la educación y sé que comparten las mismas inquietudes que yo tengo. ¿Cómo poder ayudar en estos momentos, con esta contingencia, con esta inmediatez, a las personas que se dedican a la educación, pues para salir adelante, ¿verdad?, en su tarea educativa? Y bueno, ese es el motivo de la charla que yo quiero compartir con ustedes. Compartirles una reflexión sobre cuáles son los retos que nosotros enfrentamos hoy en día respecto a lo que es transitar tan inmediatamente a la virtualidad, pero también dejarles algunos recursos educativos que yo creo que pueden ser de interés para ustedes ante esta emergencia. Quiero decirles que esta presentación yo la he preparado con mucho gusto para ustedes. Ya se la he compartido a Ximena y está a disposición de todos ustedes. Quien la quiera tener, pues es para ustedes. He puesto ahí, como siempre suelo hacer en las presentaciones, una serie de ligas y de recursos. Sé que el tiempo es finito, que nunca nos da la posibilidad de hacer más cosas de las que uno quisiera. Pero bueno, si ustedes tienen a su acceso esta información, pues seguramente podrán explorar mayores contenidos. Entonces, pues ahí está y con todo gusto es para ustedes. Quisiera iniciar, antes de pasar a hablar de los recursos mismos en la virtualidad, pues con una serie de hechos y de reflexiones, ¿verdad? Porque ante este reto de transitar a lo que es la educación en casa y a utilizar los recursos de las tecnologías digitales como ese medio para trasladar lo que han sido siempre escenarios presenciales, pues creo que hemos tenido como resultado todo tipo de posibilidades. Aquellas que se valoran muy favorablemente, aquellas donde nos damos cuenta que transitar a la educación virtual finalmente es un reto, que no es lo mismo que cuando estamos en nuestra aula cara a cara con nuestros estudiantes. Quiero compartirles estos datos porque son datos, pues le pongo aquí de última hora. Se hizo una encuesta de parte de la Central de Estudiantes Universitarios, estuvo publicada en la jornada apenas el 30 de abril, conmemorando el Día del Niño, qué casualidad. Y bueno, hay muchos datos allí interesantes que ustedes podrán recuperar, pero yo simplemente pongo este. El 67.3% de los alumnos reporta que no logran adaptarse a las clases virtuales. Los motivos son muchos, desde no tener la conectividad debida, no contar con internet o con el equipo requerido en el hogar, lo cual es un tema de acceso, pero también es un tema de justicia social vinculada al acceso a las tecnologías, ¿verdad? Pero también, por otro lado, por la manera en que los profesores hemos estado afrontando ese traslado de nuestras actividades docentes al ámbito de la virtualidad. Y eso es algo que quiero reflexionar con ustedes a lo largo de esta charla. ¿Por qué ese 67.3 de alumnos nos dice que no logra adaptarse a las clases virtuales? ¿Qué está sucediendo si asumimos que los jóvenes son personas que han nacido en una cultura, pues, donde las tecnologías abarcan un tiempo significativo en su vida? Al decir de la última encuesta que se hizo en nuestro país, los cibernautas pasan más de 8 horas al día en la red. Entonces, ¿por qué no se adaptan a las clases virtuales? ¿Son ellos? ¿Somos nosotros? ¿Es el contexto educativo? ¿Son las condiciones? ¿Es el tipo de contenidos? ¿Qué es lo que está detrás de este comentario? Hay que decir también que este es un proceso, este es un fenómeno que no solo se está dando en nuestro país. Creo que tenemos que entender que esta pandemia y estos hechos inéditos en nuestra situación de vida, pues son hechos que están marcando parteaguas
en nuestra vida. Fíjese, 113 países están practicando esta educación en casa. 102 han cerrado completamente las escuelas en todos los niveles educativos. Y simplemente el dato es que son 849 millones de niños y jóvenes los que hoy no están en su rutina cotidiana en las escuelas. Pero lo que me parece muy importante es que tenemos que entender que esto implica que las pandemias no es que hayan llegado para quedarse, bueno, sí llegaron para quedarse, pero las situaciones de pandemia, situaciones emergentes, la posibilidad de sismos, los eventos también que trastornan nuestra vida, ya sea por conflictos armados, por las situaciones que ustedes quieran decir, son situaciones recurrentes en nuestra sociedad y nuestro sistema educativo debería estar preparado para afrontarlos. Eso al menos lo dice la UNESCO y nos lo dice también la OMS. Según datos de la OMS, las pandemias ocurren, pues se ha estimado más o menos cada 50 años en los últimos siglos, pero en las últimas décadas cada 10 años. El efecto de la globalización implica que cada vez más vamos a estar inmersos en este contexto de contagios que se viralizan y que llegan a muchos de nuestros países. Entonces, ¿qué implica? Que nosotros deberíamos estar preparados para afrontar todos estos sucesos emergentes antes de la crisis, ¿verdad? Tener previsto qué es lo que puede suceder durante la crisis y después de las crisis. Creo que ahorita todos estamos muy angustiados por lo que está sucediendo en este momento, pero no nos damos cuenta que también tenemos que prever qué es lo que va a suceder después de que este momento tan crítico pase y retornemos a nuestras aulas presenciales. Creo que eso también es algo que nos tiene que llevar a pensar que la situación no es solo estar atendiendo el momento de la emergencia, sino entender que esto tiene que atravesar el sentido de nuestra tarea docente y el sentido de las respuestas que tenemos que dar ante distintas situaciones. Otra cuestión que a mí me parece muy importante es entender que la educación en casa hoy en día, como se ha planteado en la estrategia que estamos siguiendo, que es la estrategia emergente que se pudo instrumentar con lo que tenemos en este momento, por supuesto que pasa por una cuestión de equidad y de justicia social. Simplemente les comparto este dato. Hay muchos otros datos más, no solo de esta encuesta de INEGI, sino están las encuestas que se vienen haciendo desde hace, creo que ya 20 años, de la Asociación de Internet en nuestro país para monitorear qué es lo que está sucediendo con el uso de las tecnologías, con la apropiación de las mismas y con el acceso. Entonces, en 2019, simplemente el 43% de los hogares en México carecía de algún tipo de conexión a Internet. Este me parece el dato en frío más interesante, pero hay muchos datos más que nos van a hacer pensar que, desde mi punto de vista, no sé desde ustedes, esto es una cuestión de equidad, de brecha digital, de una brecha digital que se traduce necesariamente en una brecha cognitiva y, como vemos más adelante, pues también en una brecha tanto generacional como en una brecha de género. Porque quienes van a verse más marginados o con más afectación en estos momentos, pues son las personas de mayor edad y son las mujeres, ¿verdad? Entonces el tema no parece ser tan sencillo como lo pudiéramos pensar en un primer momento. Quisiera con ustedes, me gustaría que pudiéramos haberlo hecho pensando en un Kahoot o algo así, pero ya por la dinámica y el tiempo de trabajo, no lo creo pertinente, sino simplemente como una actividad de reflexión. Yo los tópicos que quiero trabajar en esta charla, pues por un lado van hacia cuál es la estrategia que utilizamos los profesores queriendo recuperar nuestros cursos en esa dinámica que a veces consideramos que es cómo recupero este tiempo que se ha perdido con el confinamiento, pero también pensando que finalmente lo que tenemos que hacer pues es pensar en nuestros estudiantes, porque la mayoría pensamos en que tengo la exigencia de cumplir el programa,
La exigencia que tengo es cómo acercarme a mis estudiantes, cómo apoyarlos en este momento y cómo lograr esos aprendizajes. ¿Cuáles aprendizajes, verdad? Habría que pensarnos. Entonces, una segunda pregunta es cómo me centro en mis estudiantes ante esta situación. Y bueno, pues el cometido para el cual me invitó Ximena a charlar con ustedes y que además, por lo que yo he tenido conversación en todos estos días, en estas semanas con diferentes colegas, profesores, incluso padres de familia, que también ahora son un actor que está funcionando como agente educativo en casa, pues háblame de las TIC, qué puedo hacer con esas tecnologías digitales, cómo las puedo llevar al ámbito educativo y qué tipo de estrategias puedo tener a mano. Yo quisiera que ustedes reflexionaran lo siguiente. Por motivos de la charla, traté de simplificarlo lo más posible. ¿Cuál sería su estrategia para recuperar ese tiempo perdido? Como docente, ¿cuál ha sido su proceso de toma de decisiones? ¿Qué han hecho? Tal vez han hecho otras cosas, pero bueno, lo que a mí me han reportado como lo más habitual es lo siguiente. Compacto el programa del curso, identifico cuáles son los temas centrales, cuáles son eso que se llama contenidos básicos, que por cierto hay muchas maneras de entender los contenidos básicos de un programa. Los criterios son múltiples, sobre eso ya se ha escrito, es toda una polémica que ha abarcado por lo menos esta década, qué es el contenido básico y por qué lo defino como básico. Pero bueno, con los criterios que yo tengo, compacto mi programa y decido qué es lo central y quiero cubrir esos temas. Y en función de eso, organizo la escuela en casa. O más bien considero que es una nueva realidad y tengo que replantear ese curso y en función del contexto actual que estamos viviendo, hago una transformación o un cambio de fondo. ¿Cuál ha sido, verdad, mi opción? Quiero decirles que, como se suele decir en estos momentos, no es que existan respuestas correctas o incorrectas, sino simplemente de qué manera me acerco yo a plantear esa escuela en casa y qué es lo que hago en consecuencia. Ahora bien, ¿cómo centrarme en mis estudiantes? Espero que esa sea la pregunta central que ustedes se han planteado, porque, bueno, finalmente el sentido último de nuestra tarea docente es lograr acercarnos a nuestros estudiantes y promover en ellos el aprendizaje, el bienestar, el desarrollo humano, la reflexión de su proceso de vida, su formación para el momento presente y para lo que viene después. Finalmente, esa es la meta de nuestra tarea educativa. Pero, ¿qué es lo que yo considero que tengo que hacer en estos momentos? Ofrecerle a los alumnos opciones flexibles de actividades, decirles que existe un abanico de posibilidades y que ellos elijan. Y en función de lo que ellos elijan, serán las actividades en las que se vean ellos implicados, las producciones que vayan a generar y lo que yo voy a recibir como resultado de sus aprendizajes. O por el contrario, pues considero que más bien tengo que darles mucho soporte a mis estudiantes, tengo que preparar con mucho detalle la ruta de las lecturas, que considero importantes para que los alumnos logren apropiarse del conocimiento, les organizo actividades muy puntuales y les organizo muy bien las evaluaciones. Todos sabemos que pues estamos muchas veces centrados en la evaluación más que en otra cosa y muchas veces la evaluación es lo que le da certeza o confianza al estudiante de que va por buen camino. Entonces, ¿cuál es mi opción para apoyar a mis estudiantes? ¿Cuál de estas dos posibilidades es con la que yo he enfrentado lo que es la escuela en el escenario en casa? Y bueno, en relación a qué podemos hacer con las tecnologías y qué tipo de estrategias estamos utilizando, sobre todo si estamos teniendo estos episodios donde entro a Zoom, o estoy en Blackboard, o armé mi clase en Moodle, o tengo mis sesiones en Skype, o en el medio que ustedes quieran tener, y estoy tratando de dar un seguimiento a mis actividades de clase con mis estudiantes. ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál sería mi mejor estrategia? Preparo muy bien mi clase, como por ejemplo yo ahorita en esta charla les organizo una exposición con diapositivas,
preparo algunos textos, tengo organizados mis links para que mis alumnos vayan y entren a buscar el contenido que quiero que se apropien. Y claro, organizo mis evaluaciones online. Y con eso, pues estoy tratando de dar seguimiento a mi tarea docente. O más bien, creo que hay más opciones, les reitero. Pero lo que a mí me han comentado muchos de los profesores es que están tratando de organizar este modelo que se llama la clase invertida, el flipped classroom, ¿verdad? Donde más bien todas estas tareas de lectura, preparación de materiales, búsqueda de contenidos, lo hacen los chicos en casa y cuando entramos a nuestras actividades síncronas, pues lo que hacemos es otro tipo de trabajos, más trabajos de construcción colaborativa, de discusión, de presentación de producciones, de elaboración de materiales con recursos tecnológicos, o bien organizo estas clases en una dinámica de realizar proyectos. Vamos a hacer el proyecto A o B o C, y con esa dinámica es que vamos a estar trabajando en la virtualidad. He de decirles que también hay otras posibilidades. Yo el día de ayer estuve platicando con un profesor que considero un excelente profesor, una persona muy sensata, y me daba muchos de los argumentos por los cuales él no quiere, no puede y no sabe, como diría Juan Ignacio Pozo, entrar al campo de las tecnologías digitales. Él me decía que ante la exigencia que le están haciendo de dar la clase en espacios de virtualidad, él sentiría ser una persona que comete un fraude y engaña a los estudiantes entrando a un espacio que no conoce, que le genera pues muchas dudas, muchas críticas y para el cual no se siente preparado. Por lo cual está pensando en otras estrategias y otras formas de organizar o subsanar, me decía era la palabra que utilizaba reiteradamente, esos espacios de docencia ante la imposibilidad de estar trabajando presencial y dialogalmente con sus alumnos. Yo traté de convencerlo, le dije que pues nuestro grupo, los jóvenes que participan en GIDED, le pueden apoyar, le entran con él, lo llevan prácticamente de la mano para que dé estos espacios de carácter presencial. Pero bueno, pues creo que también tenía una serie de argumentos que tenemos que entender, por los cuales me decía que no le parecía que este fuera el momento más pertinente. Entonces, pues miren, hay muchas opciones y muchas maneras. ¿Cuál es la manera? Que yo creo que esa es la primera reflexión que tenemos que tener como docentes, con la que estoy afrontando mi tarea docente en esta situación y cómo desde estas perspectivas estoy intentando, que eso yo creo que sí sería para mí la mayor exigencia, dar lo mejor de mí para poder acercarme a mis alumnos y para poder lograr con ellos pues un avance que es lo que yo les quiero pues argumentar en esta charla, sí de su aprendizaje, sí su dominio de los contenidos de la materia que yo imparto, de los cursos que doy, pero sobre todo su avance, su reflexión y su estabilidad como personas. Porque me parece que de eso poco se ha hablado cuando estamos pensando en la situación de vida que estamos afrontando. Yo considero que esta situación que estamos viviendo, la emergencia del COVID-19, tiene que dejarnos un aprendizaje de y para la vida. No sé ustedes qué piensen, pero yo sí creo que estamos en un parteaguas, en eso que se llama el punto de inflexión, y tenemos que pensar un antes y después en la sociedad, después de esto que estamos viviendo, pero también en el campo de la educación. A mí me ha hecho repensar mucho el currículo escolar. El currículo que tenemos, tanto a nivel básico como a nivel universitario. Me hace pensar mucho en la rigidez de los proyectos curriculares, por más que pretendan ser innovadores, y en la incapacidad que tenemos de responder a situaciones emergentes. Y miren que se supone, es el discurso, por ejemplo, del currículum basado en competencias, que es el currículum que nos lleva a responder ante situaciones inéditas, ante problemas abiertos, ante conflictos de valores, ante cuestiones inesperadas, ante situaciones singulares. Díganme si no es lo que estamos viviendo, pero con
lo que ha sucedido actualmente, nos damos cuenta de que no necesariamente estamos preparados para repensar el currículum de esta manera, para transformar nuestra enseñanza en función de la necesidad y la situación problema compleja que estamos viviendo, y sobre todo para repensar la relación pedagógica. No sé ustedes, pero yo me quedo pensando que muchas veces, precisamente con lo que me argumentaba este colega, me decía, es que solo en la relación presencial tú puedes entablar diálogo, puedes entablar comunicación, puedes conocer al alumno, puedes escucharlo, puedes saber sus necesidades. Pues miren, yo me atrevo a decirles que sí y no, porque también me he encontrado que existen muchísimas clases con el carácter presencial, entre comillas, cara a cara, donde el profesor nunca entabla diálogo con los alumnos, no los conoce, prácticamente no habla con ellos, la opinión de los alumnos se expresa muy rara vez, no se les pregunta sobre sus inquietudes, sus necesidades. Entonces, fíjense que siento que no es necesariamente o no es la única condición esa actividad cara a cara, ¿verdad? Es más bien la manera en que pensamos precisamente el currículum, la enseñanza y la relación pedagógica. Y creo que esta situación de vida que estamos enfrentando nos debería llevar a pensar qué tanto realmente entablamos la educación como un acto comunicativo, formativo, dialogante, sea que estemos cara a cara con nuestros alumnos o sea que estemos en un entorno virtual. A mí me parece que esa es la clave con la que podríamos recuperar esas enseñanzas de vida que nos ha dado pues esta emergencia que estamos viviendo. Creo que también tiene que ser un espacio en el que nos permita definir prioridades, ¿verdad? Y pensar en esto que antes ya les decía, es que son situaciones que se están presentando de manera recurrente. Yo les diría que ni acabábamos de vivir y de salir adelante de lo que fue el sismo de 2017. Ese sismo también nos descolocó completamente en lo que fue nuestra actividad educativa. Pareciera ser que a veces no tenemos mucho esa memoria histórica, pasamos la página y ahorita estamos ante otra situación emergente, ante una problemática muy amplia. Y de la misma manera me hace pensar, si no, eso es lo que deberíamos estar apoyando a nuestros estudiantes, a poder contender con esos problemas complejos, con esas situaciones inéditas. Entonces, pues yo les reitero, para mí, este es un punto de inflexión, pero lo que sí es muy cierto es que, y creo que ese es un argumento muy válido de los profesores, que nos tiene que pensar qué estrategia recuperamos en este momento de inmediatez, pero qué estrategias recuperamos para lo que sigue. Es cierto, nuestros docentes están formados para dar clases frente a grupo, no están formados para la educación virtual, tampoco están formados necesariamente para la innovación pedagógica, ¿verdad? Entonces, creo que eso es una realidad de la cual tenemos que partir para poder ayudar a los profesores hoy en día y ayudar a las comunidades educativas a salir adelante ante esta realidad. Siento que, por un lado, esos apoyos pueden darse en el plano de lo personal, de lo subjetivo, de la realidad de cada profesor como actor social, como alguien que tiene un grupo enfrente y está preocupado por la manera en que va a poder abordar esta situación. Pero considero que también nos tiene que llevar a pensar esto como una tarea social, como una tarea colectiva, para repensar la formación y la atención a los docentes como colectivo. Siento que lo primero que tendríamos que atender, que me parece que al menos yo no he encontrado leyendo todos los documentos que nos han estado mandando a nivel de las universidades y a nivel de la Secretaría de Educación Pública, es la situación que están viviendo los actores curriculares o los actores educativos, o simplemente llámenle ustedes los seres humanos que están confinados en casa, que están viviendo estas situaciones críticas y que algunos tienen el reto del trabajo en casa, otros tienen el reto de que se quedaron sin trabajo, otros tienen el reto del cuidado en el hogar y otros más el enorme reto de realizar una multiplicidad de tareas y de actividades académicas en el hogar.
me preocupa porque lo más que yo he escuchado, ya me dirán ustedes si es así o no, pues es un agobio por la cantidad de tareas que se le están pidiendo a los escolares. Una cantidad enorme, cada profesor, pues pareciera ser que piensa que su asignatura es la asignatura y pues es una cantidad de actividades en el día a día en la que los chicos a lo largo de muchas horas tienen que estar resolviendo las tareas. Me han comentado también situaciones donde pues los jóvenes que no tienen o el equipo o los recursos o las posibilidades, pues los encuentran apiñados en las papelerías o en los cafés internet tratando de resolver la enorme demanda de las tareas. Me han comentado también anécdotas donde el principal probatorio de las actividades que han realizado es que los profesores les piden que se tomen la famosa selfie con sus papás y con su tarea como testimonio y validación de que hicieron la tarea, que la hicieron ellos, y si los padres ya no podemos firmar la tarea como habitualmente se pide para validar que fue el esfuerzo de nuestros hijos, bueno, pues ahora la selfie es la que va a resolver la situación. Pero lo que habría que pensar ahí, ¿cuál es el trasfondo de lo que se está viviendo ante esta crisis? Creo que por otro lado estamos teniendo mucha evidencia del malestar social y emocional que presentan las personas. Yo no me dio tiempo de compartirles ese dato, pero estaba viendo una encuesta en la que se hizo con estudiantes universitarios y más del 73-75% decían estar presentando, y no dudo que los profesores, pues inseguridad, apatía, trastornos de sueño, ansiedad, falta de concentración y de interés para realizar las actividades de carácter académico. No quiero que esto se interprete como una situación clínico-psicopatológica. Simplemente es una reacción ante la situación social y la crisis que estamos viviendo. No lo vean como una cuestión de enfermedad mental, por favor, ni una situación psicologizante, sino simplemente una reacción que se suele dar en estos momentos emergentes en la sociedad. Y claro, eso es un aspecto que tendríamos también que tomar en cuenta para poder pensar que cada vez que enfrentemos una crisis, estas reacciones que desestabilizan a nuestros profesores, estudiantes, a sus padres, por supuesto, pues hay que entenderlas. He visto, sobre todo en los documentos que nos ha enviado la SEP, que cuando los profesores encuentran no tener recursos tecnológicos, no estar preparados para afrontar la virtualidad, pues la recomendación es, por favor, sé creativo, sé flexible y haz tu mejor esfuerzo para entrar al mundo virtual. Pero eso me parece que básicamente lo que ha generado es resistencia o esa sensación de no estar preparado para afrontar esa realidad. Ahí yo creo que se requeriría que se estén dando los debidos apoyos pues para ese tránsito. No se puede dejar ni al estudiante ni al profesor en un vacío. De ahí que también he encontrado precisamente esta tendencia de los profesores, probablemente algunos de ustedes o muchos de ustedes están en esa dirección, pues de buscar algún apoyo, porque tampoco es que se hable de negligencia del profesor. Creo que el profesor está buscando soluciones emergentes para problemas emergentes. Entonces ahí faltaría pues dar esos espacios de soporte y acompañamiento para poder pues salir adelante. Y eso lo tendríamos que hacer pensando este momento y pensando que tenemos que instituir ese tipo de mecanismos de apoyo de aquí en adelante. Los profesores, la tendencia que van a tener los profesores, y eso ya lo sabemos de toda la investigación que se ha hecho sobre la educación virtual, no de esta década, creo que por lo menos desde los años 90, esto ya se ha encontrado en literatura, es que los profesores, si no reciben procesos de formación que sean efectivos para repensar su tarea docente, pues van a reproducir en la virtualidad lo que hacen en la clase presencial. Además, quitándole el plus de aquellas cosas que logran en la interacción cara a cara. Entonces, en muchos casos, no digo que en todos, espero que en ustedes no sea la situación, pues va a predominar lo expositivo-receptivo y la evaluación mediante exámenes o cuestionarios. Entonces ahí es donde vemos
a los alumnos agobiados, con muchísimas lecturas, con muchísimas tareas, con la consigna de llenar y llenar hojas de los libros de texto, fotografiar o escanear y hacer exámenes, ¿verdad? Sabemos que ese no es la mejor manera de afrontar la virtualidad, pero si yo no tengo otro referente, pues es obvio que esa va a ser la tendencia que va a empezar a predominar. En esa encuesta que les comentaba que hicieron con los estudiantes universitarios, bueno, pues ahí aparece, no abundaré tanto en ello, tal vez más adelante salga el tema, el tipo de cuestiones que los alumnos encuentran en sus profesores, de las expresiones que están viviendo, pero muchos de ellos vuelven a reportar esto. Predomina el que me envíen muchos contenidos, muchas lecturas, que me hagan exámenes que los están enviando o que me pidan una serie de trabajos que finalmente pues me resultan abrumadores y donde me siento como estudiante también desprotegido porque no está mi profesor para explicar. Entonces, ante tantas tareas y condiciones de trabajo, pues entonces los alumnos se pueden sentir abrumados. Las mujeres, como les comentaba, y ahí encontrarán, me pareció, perdonen que les diga, incluso un tanto contradictorio en los documentos oficiales de la SEP, que reconocieran que es la población femenina la que se va a ver en mayor riesgo, tanto en la escolaridad, porque son las que van a tener más riesgo de abandonar o rezagarse en su trayectoria académica, como en lo que es la sobrecarga de actividades en el hogar, y además en la seguridad. Algunos autores avizoran, y pareciera que eso se está reportando, que estas situaciones de violencia, maltrato, sobrecarga, exigencia a la mujer como cuidadora, la mujer como la que resuelve las cosas del hogar, pues se están intensificando y eso pues a ellas no les da el contexto más apropiado para las que están en estos procesos educativos. Me temo que si no tomamos medidas, pues vamos a encontrar que se va a ahondar nuestra brecha digital vinculada a lo socioeconómico y evidentemente a lo cognitivo. Me preocupa mucho, y ese fue un proyecto en el que participé, no es una situación de este momento, que organizó el doctor Tedesco en América Latina para monitorear los proyectos con tecnología que estábamos teniendo desde el 2000, que empezó lo de el enfoque uno a uno y demás, pues nos dimos cuenta que siendo políticas educativas enfocadas a pues, superar la brecha digital y a favorecer a la población de estratos económicos bajos, el efecto al final fue el contrario, porque al no existir la debida conectividad ni los apoyos debidos para el acceso al internet, a los recursos, a la formación, pues eran los estratos socioeconómicos medios y altos donde se veían efectos muy favorables de la tecnología, pero no en las poblaciones que tienen un carácter de vulnerabilidad. No tampoco en el adulto mayor, no en la población pues de los medios que están en ámbitos rurales o en zonas marginadas, ¿verdad? Que se supondría que son a los que estaban destinados todas esas políticas educativas y me parece que es lo que estamos viendo ahora con este efecto y tal vez aquí la lección sería, bueno, pensemos en esas poblaciones, grupos, estudiantes que representan algún factor que los está vulnerando para poder hacer ese tránsito a la educación en casa y para mí lo más importante sería eso, ¿no? Que nuestra primera acción antes de empezar cómo reconstruir nuestra clase y cómo hacer nuestro grupo en la virtualidad, pues que nos acerquemos a comprender cuál es la situación que están viviendo nuestros estudiantes, a entender y diagnosticar sus condiciones reales para poder trabajar con ellos en esta situación de confinamiento, a entender que estamos en una pandemia, y fíjense que siento que tal vez algo en lo que les podemos ayudar es a darles esa tranquilidad, seguridad, compartir información seria, ayudarles a filtrar las famosas fake news, ayudarles a que nuestro espacio de clase en la virtualidad sea un espacio solidario de apoyo mutuo y de compartición de necesidades y situaciones que estamos viviendo, ¿verdad? Eso me parece a mí
que sería el clima de aula, si lo quieren llamar ustedes de esa manera, más favorable para enfrentar esta pandemia, ¿verdad? Porque todos esos correlatos sociales, personales, cognitivos, si ustedes quieren llamarlo, se podrían, si no resolver, por lo menos apoyar de una mejor manera, si tuviéramos la posibilidad de abrir ese espacio de conversación, de apoyo mutuo y de compartición, ¿verdad? Se comenta que seguramente, y más en esta etapa, que es la etapa crítica a la que hemos entrado, pues probablemente muchos de nuestros estudiantes sean los que van a estar en casa, esperemos que no, ¿verdad? Adquiriendo la enfermedad, esperemos que siendo jóvenes, como se ha visto, o pequeñitos en la estadística, sean los menos vulnerados, pero probablemente algunos de sus familiares ya mayores sí presenten esta enfermedad, y eso pues para ellos también representa un escenario de mucho temor y de muchas situaciones familiares y sociales que habría que entender. Yo quisiera compartirles ahorita, diciéndoles además que nuestro grupo de investigación, pues tomando estas consideraciones como punto de partida, decidimos abocarnos pues a trabajar algunos materiales educativos de apoyo precisamente a padres y profesores, y pensando en aquellos docentes que pues precisamente van a tender a trasladar su clase presencial a un escenario virtual, elaboramos con apoyo de la maestra María Luisa Morales, que es participante del grupo, este pequeño video. Fíjense que ha tenido éxito, eso me da mucho gusto, ha tenido muchas visitas y eso me hace pensar que los profesores sí que buscan, ¿verdad?, ideas, soluciones, sugerencias. Están basadas, por supuesto, no en el sentido común, no nada más en el feeling de María Luisa, sino en lo que se ha encontrado en la investigación y en algunos trabajos que hemos consultado acerca de cómo lograr que una clase que trasladamos a los entornos virtuales pues sea una buena clase, ¿verdad? Una clase donde logremos comunicación y donde logremos aprendizaje con comprensión. Y donde aparezca este otro aspecto que les menciono, una relación pedagógica que da apertura a la expresión emocional y le da confianza al grupo para participar. Entonces, aquí van a encontrar ustedes una serie de estrategias para antes, durante y después de la sesión. Yo le pediría a Ximena, si me ayuda, para que veamos el video y luego hagamos un pequeño comentario respecto al mismo. Está en este sitio, lo pueden consultar. Ya lo tengo cargado, Fris. Si nos descompartes tu pantalla, yo puedo compartir el video. Sí. Sí, Ximena. Entonces, ahora yo les comparto la pantalla del video. Sí, sobre todo porque con mi máquina el audio va a estar muy bajito y creo que acá donde está Ximena operando va a estar mejor. Este es, ¿verdad, Fri? Sí, perfecto. Recomendaciones para tu clase sincrónica en línea. Antes, durante y después de la sesión. En una clase sincrónica, tanto el profesor como el estudiante se conectan a un espacio común virtual al mismo tiempo. De la sesión. Aplica una encuesta previa a la sesión sobre el tema a revisar. Esto te ayudará a preparar la sesión y los materiales. Desde la sesión, haz llegar los temas a revisar o la agenda a tus estudiantes. De esta manera sabrán qué esperar y cómo prepararse de antemano. Por ejemplo, viendo un video o leyendo un artículo. PowerPoint, SharePoint o el programa de tu preferencia para la sesión. Si el estudiante puede visualizar el tema, estará más enfocado en él. Durante la sesión, inicia con una charla informal. Puedes pedirles que recomienden películas, series, incluso puedes iniciar con un meme, pregunta broma o trivia. No olvides preguntar cómo están. Pide a tus estudiantes encender sus cámaras. Tú también prende la tuya. Es más fácil establecer una conexión cuando pueden verse los rostros. Comparte nuevamente la agenda. Todos sabrán el tema o puntos a revisar y podrán seguir la sesión.
Durante la sesión, muestra tu cara e intercala con diapositivas, videos o imágenes. Se ha demostrado que las conferencias o clases que muestran los rostros son más efectivas. Haz preguntas con frecuencia para mantener a tus estudiantes activos. Pídeles compartan pulgar arriba o pulgar abajo en el chat para verificar su comprensión. Mantén un ritmo activo. Involucra a tus estudiantes. No solo hables tú. Recuerda que el lapso de atención es corto y que tus estudiantes se pueden distraer fácilmente. Al finalizar la sesión, aplica una encuesta de salida para medir la efectividad de la sesión y para recibir retroalimentación. Tenemos un bonus. Graba tus sesiones y ponlas a disposición de tus estudiantes. Por si estos no se encuentran bien o tienen problemas con el internet, después puedan revisarlas. Puedes elaborar videos cortos, no mayor a 10 o 15 minutos, con información extra o de consulta. Incorpora actividades interactivas y lúdicas, como Kahoots, encuestas o simuladores. No escondas tus sentimientos. La apertura emocional de los maestros en línea es una gran estrategia de instrucción. Expresa que es la primera vez que enseñas online. Solicita ayuda si es necesario. Asegúrales que harás lo mejor que puedas para apoyar su aprendizaje. Desde el grupo HIDET te deseamos éxito. Bueno, me decía, vi que algunos pusieron en el chat que no escuchaban muy bien el audio. Bueno, qué pena. Aquí está el link, ya se los compartieron también por el chat, me parece. Y el video lo pueden ustedes utilizar y trabajar como gusten, ¿verdad? Estuvo pensado y desarrollado para ustedes como profesores. Creo, espero que por ahí ande Marilú, la maestra María Luisa Morales, en nuestra conversación del día de hoy. Si estuvieras por ahí, María Luisa, te pediría algún comentario porque tú eres profesora y esto lo has compartido con los profesores y me gustaría que hicieras algún comentario al respecto. ¿Si andas por ahí? Nada más necesito que María Luisa me indique su... por el chat, su participante es para que le des el video, ¿verdad? El audio, ¿verdad? Para que le pueda dar acceso. Recomendaciones. Déjame, le voy a prender el micrófono. Sí, Mena. A María Luisa. Me gustaría que ella hiciera el comentario porque ella es profesora de educación media superior. Y en atención a la necesidad y los comentarios de los compañeros, pues fue que se desarrolló este pequeño video con este tipo de recomendaciones. Ya luego yo les comentaré qué es lo que está detrás en el sentido de este video y qué es algo que se ha encontrado que tenemos que trabajar en nuestras experiencias en la virtualidad. Nada más necesito, María Luisa, tengo muchas María Luisas en el chat el día de hoy. Si puede levantar su mano, la María Luisa en cuestión. Morales. Tenemos el club entró el club de las María Luisas, qué bien. Tenemos como 50 María Luisas que nos visitan hoy en el chat. Bueno, mira, mientras la identificas para que ella hable. Levanta su manita nada más, tiene la aplicación de ella para levantar su mano. Y si levanta su mano virtual... se lo voy a agradecer para que le active su micrófono. Su micrófono. Por favor. Porque hay muchas, muchas, muchas María Luisas. A ver, vamos a ver si es esta María Luisa. Hola María Luisa, ¿eres tú? Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes ya, sí. ¿Qué tal? Bienvenida María Luisa. Estar por acá. Sí, pues dentro de las 50 María Luisas. Compartir esta tarde con ustedes y escuchar pues a la grandiosa doctora Frida. Sí, María. Bueno, Luisa, mi comentario va en relación justamente, este video surge de la necesidad de varios compañeros, yo trabajo en educación media superior,
y surge de la necesidad de compañeros en relación a cómo yo me acerco, si de pronto siempre he dado mi clase de manera presencial, cómo me acerco yo a la virtualidad, ¿no? Entonces, uno de los puntos que me gusta mucho del video y que se ha retomado de fuentes que se han compartido en el grupo GIDEP es mostrar la apertura del docente, ¿no? La apertura emocional, sobre todo. Pues, evidentemente, compartir, que es la primera vez que se va a dar clase, y tener esa confianza de poder apoyarse en los mismos estudiantes. Sabemos que ellos, pues, de alguna manera están más familiarizados con las tecnologías. Entonces, este apoyo mutuo de docente-estudiante, estudiante-docente, me parece increíble. También las pautas de no solamente es estar frente durante la sesión sincrónica, sino qué hay antes y qué hay después de la clase. Antes, pues mandar la previa agenda, por supuesto, para que los estudiantes nos puedan seguir y de alguna manera obtener un diagnóstico que permita diseñar la clase en sí, los conocimientos previos y sobre qué materiales vamos a trabajar. También para que los estudiantes lleguen a la clase, pues de alguna manera ya con la línea a seguir, haber leído algún documento, algún artículo, ver algún video, y ya durante la clase, pues tener ciertas pautas. Sabemos que de pronto no tenemos la banda ancha que nos permite estar a todos conectados con las cámaras prendidas, pero sí de inicio prender todas las cámaras y hacer esa conexión con el estudiante, que alguien más está conectado, nos puede ver y nos escucha, que hay alguien detrás de la pantalla que está haciendo todo lo posible para que el aprendizaje continúe, ¿no? También este ritmo activo en donde, pues bueno, no solamente es una conferencia, vaya, es una clase donde tiene que haber interactividad, por supuesto, y la encuesta de salida al final de la sesión para ver qué tan efectiva fue la sesión y qué podemos mejorar de ella, ¿no? Yo he compartido con varios compañeros este video, que afortunadamente pues ha tenido buena recepción, y me han comentado justamente que, bueno, son las pautas necesarias que se requieren para este primer acercamiento a nuestros estudiantes. Ay, muchas gracias, Marilu, muchas gracias por tu comentario. Bueno, pues ahí está el video, con mucho gusto para todos ustedes. Yo quiero decirles que detrás del contenido que está en este video, pues hay cuatro principios, ¿verdad? Que son los que están viendo ustedes ahorita en pantalla. Sí se están viendo, ¿verdad, Sime? Sí. Sí, bueno. Que forman parte de lo que se ha investigado en el ámbito de la virtualidad. Ustedes saben que las primeras experiencias de educación en línea hacia los años 90 no fueron muy favorables. ¿Por qué? Pues porque no existía, todavía no se había generado eso que hoy en día se llama la web social. Entonces era precisamente entrar en frío a repositorios de contenidos con información y guías para estudiar y donde uno tenía que subir tareas. Al poco tiempo, la investigación demostró que era el tipo de sitios en línea que los alumnos iban a abandonar, que no les iban a generar un aprendizaje significativo y que más bien iban a conflictuar tanto la tarea del profesor como el aprendizaje del alumno. Entonces, por favor, no repitamos esas experiencias que ya sabemos desde hace varias décadas que no funcionan en la virtualidad. En la virtualidad, así como en la presencialidad, permítanme que les diga, y eso creo que nos hace entender por qué lo que se ha desarrollado de las tecnologías son las tecnologías sociales, las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, ¿verdad? Porque son esos espacios donde las personas interactuamos, donde nos comunicamos, donde tenemos ese sentido de seres humanos que están pues compartiendo cosas. Si ustedes quieren, compartiendo el chisme, la plática, el cumpleaños, las noticias, las banalidades, sí, pero eso es lo que nos hace entender que los seres humanos siempre buscamos esa afiliación y ese sentido social y emocional en nuestros aprendizajes. Entonces, ¿qué hemos entendido? ¿Qué hemos aprendido? Tal vez la mejor recomendación que les podríamos dar es busquen tener estos cuatro aspectos en su espacio virtual. Primero, presencia docente, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde se responde esa vieja pregunta de si la tecnología
sustituye al profesor, y la respuesta es no, no, no lo sustituye, se requiere presencia docente. Pero fíjense que aquí presencia docente es presencia del agente educativo, del profesor, pero también puede ejercer presencia docente un compañero de clase. Entonces, en la presencia docente también está contemplado que otros compañeros pueden ser un apoyo muy importante en nuestros aprendizajes. Pensemos actividades donde aprendemos del profesor, pero también aprendemos de otros compañeros y también aprendemos al mismo tiempo de espacios que están creados en la virtualidad donde hay un agente educativo. Tal vez lo conocemos, tal vez no lo conocemos. Yo he aprendido muchísimo de estar viendo videos de los pues infectólogos y epidemiólogos serios, del doctor Lascano, del doctor Miroli, algunos de los mejores videos que se han subido de las explicaciones de López-Gatell. Me parece que ahí hay una presencia docente cuando se logra esa mediación para entender y comprender de una manera significativa el conocimiento. Entonces, busquemos presencia docente. Eso es muy importante para los estudiantes. No les gusta que nada más entren a bajar contenidos, no hay nadie que les apoye, les ayude, les resuelva dudas. Esa es la principal queja que suelen tener. Entonces, el docente sigue siendo alguien indispensable junto con otras presencias o agentes docentes. Nosotros, en un proyecto que tenemos con jóvenes con discapacidad intelectual, hemos creado una figura que se llama compañero de aprendizaje, que es precisamente alguien que nos apoya en nuestro aprendizaje y es nuestro compañero, ¿verdad? Y ahí hemos encontrado pues mucho éxito en los aprendizajes, relaciones que se fortalecen sumamente y mucha motivación. Entonces, la presencia docente es indispensable. La presencia social, ¿verdad? Yo lo mencionaba Marilú, lo menciona el video. El solo hecho de que aparezca nuestro rostro, de que demos un saludo, que comentemos cómo estamos, que alguien platique alguna anécdota de lo que ha sucedido a lo largo de la semana, de que podamos conversar, eso ya es algo que va a cambiar completamente la dinámica de nuestro espacio virtual. Yo incluso les sugeriría que algunas de las sesiones no solo las ocupen para dar la clase, ¿por qué no sesiones para conversar, para compartir, para plantear dudas, para decir cómo nos sentimos, para comentar estos incidentes críticos que hemos estado viviendo con el confinamiento, incluso las para discutir esas pequeñas encuestas de entrada y salida, que también pueden ser a través del diálogo, ¿verdad? Entonces, la presencia social es sumamente importante. Los jóvenes extrañan muchísimo el intercambio con sus compañeros, su vida social cara a cara, la oportunidad pues de dar salida a todas esas inquietudes e intereses que tienen en su etapa de vida. Entonces, pues también es importante que en esos espacios virtuales lo podamos hacer, ¿verdad? ¿Por qué no? Compartir en algún momento alguna noticia y discutirla. Entonces, hay muchas posibilidades de hacer presencia social. La promoción de los factores y aspectos cognitivos. Tener muy claro qué queremos promover, más allá de solo la adquisición de información, tenemos que promover la comprensión. Seguramente en algunas actividades queremos que apliquen conocimiento, en otras seguramente que desarrollen estructuras colaborativas de construcción del saber, etcétera. En otras queremos que desarrollen la capacidad de atención o de reflexión. Pero siempre pensemos, y eso es algo que sabemos hoy en día muy claramente del aprendizaje, que el aprendizaje no solo es cognición, siempre va a estar de la mano la cognición con las emociones. Eso también ya se mencionaba. Los espacios en la virtualidad, así como los espacios en el día a día, tienen que ser espacios que nos ayuden a expresar, a regular y a mejorar el control de nuestras emociones, nuestro trato con los demás, nuestras respuestas asertivas, nuestras maneras de dialogar, de comunicarnos, de debatir. Entonces, este es algo sumamente importante. Y claro, la virtualidad, pues es el espacio que está hecho para que ustedes se agencien de muchas ayudas o dispositivos pedagógicos. ¿Qué mejor espacio que para compartir un video, que para hacerlos entrar a un sitio web con recursos educativos, que para proyectar un simulador,
que para compartirles, qué sé yo, no sé, estaba viendo el otro día un sitio donde uno se puede aprender la tabla periódica de los elementos de una manera en que yo dije, wow, esto me lo hubieran enseñado en la secundaria y seguramente me hubiera ido a la carrera de química, no lo hubiera pensado dos veces, ¿verdad? Entonces, buscar precisamente qué ayudas o qué dispositivos, de los muchos que hay en la virtualidad, pues precisamente son aquellos que nos pueden apoyar para dar una mejor experiencia en la virtualidad. La peor opción es cuando uno abre el escenario, pone su cara y ahí sin moverse está los 40 minutos que dura la sesión básica de Zoom. Eso se ha visto que ni en la televisión, ni en los medios, ni en ningún acto comunicativo va a ser efectivo, a menos que seamos ese maravilloso comunicador social con el que estamos dispuestos a escucharlo 5 horas y no nos vamos a mover de ahí. Pero bueno, yo creo que la mayoría de nosotros pues no tenemos todas esas habilidades. Entonces busquemos precisamente estos 4 aspectos. Nuestra presencia docente, siempre apoyando, resolviendo dudas, preguntando, dando turnos, explicando, ¿por qué no? Compartiendo a lo mejor una exposición, pero que eso no sea lo que acapare todo nuestro espacio virtual, ¿verdad? Dando presencia social, tomando en cuenta lo emocional, teniendo claro qué tipo de conocimientos queremos promover. Y bueno, pues aprovechemos, qué es lo que queremos compartirles en esta charla, pues muchos de los espacios que hoy en día tenemos en la red. Creo que esto nos enfrenta, todo esto que estamos charlando, a que es una realidad lo que ya, pues a inicios de esta década, están escribiendo varios autores, entre ellos el doctor Cole, pero muchos otros pues autores muy conocedores del campo de la educación y de la comunicación. Hoy en día estamos en una nueva ecología del aprendizaje, por muchos motivos, porque nuestros escenarios para aprender y enseñar son escenarios que sobrepasan el aula física, que se han salido completamente de la institución escolar, que han vinculado lo formal con lo informal, porque las personas cuando buscan aprender quieren que esto se vaya personalizando, se vaya ajustando a sus necesidades, intereses, perfil, disposiciones, estilos, ¿verdad? Porque podemos hacer uso hoy en día, y miren, eso yo creo que sería también una de sus mejores herramientas, de sus mejores armas para trabajar, de diferentes lenguajes y formatos. Ya no tenemos que concretarnos nada más al texto impreso. A mí me parece maravilloso, yo sigo amando el texto impreso, y sí creo que podemos hacer que los jóvenes y los niños se enamoren del texto impreso, pero no nada más es la única manera para aprender. También hay muchos otros formatos para contribuir al conocimiento a través de los medios visuales, de la multimedia, de los textos narrativos, a través de las imágenes. En muchos de estos espacios vamos a encontrar formas de aprender y de enseñar. Entonces, démonos la oportunidad de encontrar en diferentes lenguajes y formatos ideas para entrar a la virtualidad. Fíjense, de hecho, aquí en esta diapositiva lo que les quise poner es un contraste. En el lado derecho está la síntesis de lo que el doctor César Cole, en sus artículos académicos, nos dice que es la nueva ecología del aprendizaje. Cómo ha cambiado con la entrada a la virtualidad y la mundialización del conocimiento, la irrupción de las tecnologías, lo que es el aprender. ¿Qué nuevos ambientes encontramos para aprender? ¿Y por qué hoy en día los jóvenes prefieren los aprendizajes en los entornos informales más que en la educación formal, convencional, ¿verdad? Pero en la imagen que les comparto es una imagen donde un joven quiso representar qué es para él la nueva ecología del aprendizaje. ¿Cuál es la ecología del aprendizaje en que un joven vive, ¿verdad? Y cómo se la representa. Si ustedes se fijan, va a haber una correspondencia entre lo que nos dice el doctor Cole y lo que representa este joven, pero vean los lenguajes con el que él quiere representar, como un entorno raro, inédito, como si surgieran nuevas especies o nuevos ecosistemas, precisamente. La imagen quiere hacer esa metáfora, esa representación,
de algo inédito, innovador, distinto. Y a mí me llama la atención ahora que estamos discutiendo este tema, que este joven tuvo la sensatez de poner la palabra emergente y diverso, ¿verdad? Y es precisamente lo que estamos viendo ahorita. Él habla de la informalidad, pero al mismo tiempo quiere que tenga una estructura, ¿verdad? Aunque podemos decir que los entornos hoy en día son caóticos, se dan en el medio de la informalidad, sí, pero los jóvenes requieren, y esa es nuestra tarea, dar una estructura y un sentido, y requieren entornos que apoyan y fomentan realmente el aprendizaje. Quieren que seamos dinámicos, adaptativos, que respondamos pues a las necesidades, y ellos de alguna manera también nos hablan de la individualidad o la personalización. Entonces, fíjense que finalmente no estamos tan lejanos de lo que es la expectativa de nuestros jóvenes cuando nos damos cuenta de cuáles son sus necesidades de aprendizaje hoy en día. Y fíjense que son necesidades que abarcan el mundo de lo virtual, pero también el mundo de lo presencial, ¿verdad? Nuestros jóvenes, que es lo siguiente que aquí les ilustro muy brevemente, ¿para qué nos sirven las tecnologías? Pues no nos sirven en sí mismas, ¿verdad? Aquí ustedes van a ver muchas aplicaciones que se pueden utilizar en la red o descargar y con las cuales podemos también gestionar muchísimo lo que son las actividades académicas. Te pido que elabores un diagrama y aquí está una aplicación. Te pido que pues elabores un texto en el que organices tus contenidos y tus materiales y organices tus apuntes. Pues aquí está que sí, Evernote. Te pido que elabores una búsqueda en la red. Bueno, pues está San Wikipedia, ¿verdad? Aquí siquiera ya fue Wikipedia Scholar. Este chico nos dijo que usa Wikipedia Scholar. Te pido que entres a un sitio virtual a tomar tu curso y ya entre a Moodle, etcétera. Estas y muchas otras más aplicaciones son las que pueden utilizar nuestros alumnos o podemos utilizar nosotros, ¿verdad? Quiero conversar contigo y elaboré un Facebook, que es un Facebook que está para mi grupo. Es un Facebook académico. O a lo mejor me organicé en Skype o estamos ahorita en Zoom, ¿verdad? Las aplicaciones, piensen que eso cambia, va y viene. Cada vez más se mejoran y cada vez más tiende a ser lo más cercano y real posible a lo que pudiéramos hacer en un encuentro presencial, ¿verdad? En una conversación presencial. Lo importante es el sentido que le podamos dar. Y yo una recomendación que les daría, que creo que eso a mí me ayudó mucho a relajarme cuando empecé a entrar al mundo digital, porque yo también no estaba formada en este ámbito, pues sus alumnos van a manejar muchas de las aplicaciones. Dense ustedes la oportunidad incluso de aprender de ellos o de pedirles a ellos el apoyo para que ellos sean los que siempre nos estén sugiriendo novedades o nos estén ayudando cuando alguna cuestión nos genera una duda o un tropiezo con la tecnología. Pero pensemos que nosotros lo que les vamos a apoyar a hacer es cómo buscar respuestas, cómo escribir colaborativamente, cómo hacer una buena presentación, cómo desarrollar pensamiento crítico acerca de todo ese mundo de información que vamos a encontrar en la red, cómo sería la mejor manera de dialogar. Entonces, pensemos que esos aprendizajes mutuos nos van a permitir construir un buen entorno de aprendizaje. Nosotros somos los que podemos ayudarles a ellos a hacer el mejor uso educativo, hasta del recurso más sencillo, que les subí un video sobre la fotosíntesis, ¿sí? ¿Cómo vamos a analizar este video de la fotosíntesis y cuál va a ser el mejor provecho que yo quiero lograr de este recurso educativo, más allá de simplemente decirle, vean el video de la fotosíntesis y contesten su examen, ¿verdad? Ahí es donde creo que la tarea del profesor es muy importante. O si ellos nos preguntan, plantean una duda, oiga, ¿y la fotosíntesis también se puede dar en algún organismo animal, sí o no, y por qué? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nuestra tarea va a ser sumamente indispensable. Yo antes les preguntaba en un inicio, ¿ustedes qué pensarían? ¿Verdad? Si con las recomendaciones que nos hizo la maestra María Luisa, pues podemos aprovechar ese tránsito, ese primer tránsito
de la presencialidad a la virtualidad, enriqueciendo nuestra capacidad de interacción, de diálogo, de atención a las necesidades de los alumnos y de aporte de recursos educativos, pues, valiosos, ¿verdad? Cuidando que se respeten, pues, esos contenidos clave que vamos a definir. Pero también tenemos la oportunidad, y ese creo que es el reto más interesante, que es el que yo les invito también a ustedes a asumir, de ir innovando nuestro escenario educativo en la virtualidad. Pensar que esos dispositivos pedagógicos nos pueden llevar a crear experiencias distintas. Y ahí es donde podemos encontrar, pues, estos son solo algunos ejemplos, seguramente hay muchos más, pero al menos son los que hemos trabajado mucho en nuestro grupo de investigación. A mí me ha funcionado excelente en mis clases. Creo que trabajar por proyectos es algo que nos ayuda mucho si trabajamos realmente con proyectos que estén situados, que tengan autenticidad, que tengan un fuerte componente de interés y de participación de los alumnos, y donde podamos utilizar hoy en día la multimedia. Ese tipo de proyectos son maravillosos para los chicos. No agobiantes, ¿verdad? Porque a veces les pedimos un proyecto que ni un alumno de doctorado o de postdoctorado podría realizar, ¿verdad? Tenemos que ser muy realistas. Trabajar casos de enseñanza, trabajar experiencias que tengan ese componente muy creativo, muy lúdico, muy de la educación informal, que se llaman actividades de ocio humanista. Ahorita les pondré algún ejemplo, si nos da tiempo. Espero que ande por ahí Abraham, uno de los colegas del grupo en el que participamos, o Fanny o Diana, que están trabajando proyectos de ocio humanista en la red con personas con discapacidad intelectual, donde a través de la música, las visitas virtuales a los museos de artistas como Van Gogh, la experimentación con sonidos ambientales, corporales, de la naturaleza, están logrando aprendizajes maravillosos acerca de sí mismos y que yo creo que tampoco están en ninguna ruptura con los aprendizajes que buscamos en el currículum escolar. Podemos trabajar, que me parece muy importante ahorita para esta situación en la web, portafolios o entornos personales para aprender, que sean esas colecciones de proyectos, de actividades significativas con muchos elementos de reflexión de parte de los estudiantes, ¿verdad? Espero que haya entrado también por aquí el maestro Ramsés Barroso. Ahorita que pasemos un poquito más adelante, espero que ellos nos hagan un comentario, porque él ha trabajado mucho esto de los portafolios de aprendizaje con estudiantes y sabe que pensados de cierta manera, no nada más como júntame tus tareas y te califico, no, eso no es. Logran muy buenos aprendizajes y logran mucho esa innovación en la virtualidad. Podemos trabajar también con todos esos recursos que hoy podemos desarrollar, un relato digital de experiencias que estoy viviendo, una narrativa de incidentes críticos. Estamos tanto acompañando la literacidad académica como estamos acompañando la capacidad de desarrollar habilidades del pensamiento. Y una estrategia que también en algún momento les quiero poner un ejemplo, que se llama fotovoz o fotografía participativa, donde a través de la fotografía y lo que yo escribo respecto a esa fotografía, puedo hacer incluso un trabajo de investigación o un trabajo de diagnóstico o un trabajo de comprensión de algún fenómeno, de algún proceso que se da en comunidad. Y que todas estas son tareas creativas donde el uso de la tecnología pues me da elementos para aprender. Entonces también es una invitación donde ustedes puedan generar estos o otros recursos educativos. Y bueno, sí les quiero presentar algunos pequeños ejemplitos, pero antes también me gustaría decirles que otro tip muy importante para ustedes pues es que aprovechen el potencial de los recursos educativos que tiene la web. Fíjense que esa tal vez sería para mí la primera competencia en la que yo formaría a los profesores, ¿verdad? En que seamos personas que sepamos ser cibernautas, navegadores estratégicos de la web y que tengamos identificados espacios educativos con muy buenos recursos que nos ayudan a fortalecer y a
pues dar otro sentido a nuestras experiencias educativas. Y fíjense que experiencias educativas que podemos realizar tanto en el entorno virtual como en nuestros espacios de aula. Y ahí es donde podemos hacer ese intercambio entre lo que hacemos en aula con lo que hacemos con la tecnología, ¿verdad? Algunos colegas me han dicho, sobre todo mis colegas de bibliotecología, que eso es convertirse en un buen curador de contenidos y que ellos en la carrera de bibliotecología es la competencia que están desarrollando, sobre todo en los bibliotecólogos hoy en día, la de curador de contenidos y la de aprender a ser la persona que acompaña a otras personas, investigadores, profesores, gente común que va a los centros de información, para hacer esas búsquedas y encontrar aquellos recursos desde la virtualidad que son de interés para un objeto de conocimiento o de estudio o profesional que cada quien tenemos. Yo desde mi experiencia les recomiendo estos cuatro, que son Eduforix, que es un portal educativo para profesores. No creo que nos dé tiempo de verlo, pero se los recomiendo, les dejo el link. Les recomiendo Eduteca, que es un portal Eduforix es un portal español que está creado con recursos para profesores y padres de familia. Ahorita, precisamente con motivo del COVID, subieron todo un apartado de materiales para cómo organizar actividades, cómo trabajar con nuestros alumnos, cómo apoyarlos emocionalmente. Creo que todo mundo reconoce que ese apoyo y comprensión desde la esfera emocional es importante. Y pienso que también el apoyo y comprensión desde la esfera emocional a nosotros como profesores, ¿verdad? Porque también somos seres humanos. Eduteca, que es un portal colombiano de una fundación colombiana que también acaba de subir toda una serie de recursos para profesores, para apoyarles ahorita en esta contingencia, para ayudarles también a cómo organizar esos espacios de trabajo con sus estudiantes. Van a encontrar aquí muchísimas cosas. YouTube, bueno, YouTube se me hace un espacio muy interesante, de los más visitados, según las encuestas que se hacen anualmente sobre el tema de la tecnología. Pero sí que creo que ahí tenemos que saber buscar y filtrar entre lo bueno, lo malo y lo feo. Yo he encontrado recursos excelentes para trabajar muchas cuestiones de las materias que yo imparto, pero al mismo tiempo mucha basura que hay que filtrar, ¿verdad? Yo creo que pensaría con los colegas profesores una sesión en sí misma para ese uso estratégico de YouTube y para poder hacer búsquedas especializadas, bien pensadas, para apoyar mi clase recuperando material que sea realmente de calidad. Muchas instituciones educativas muy prestigiadas se han dado a la tarea de subir a YouTube material que creo que pues, son recursos muy valiosos. No los desaprovechemos. Yo he encontrado en muchas escuelas que, por el contrario, tienen bloqueado el canal de YouTube y le prohíben a los estudiantes entrar a YouTube con la idea de que se van a distraer, que van a estar perdiendo el tiempo. Yo más bien diría, vamos a hacerlos que también ellos aprendan a utilizar este recurso pues con fines para la educación. Y vamos a enseñarles también y a nosotros mismos a que podemos generar este tipo de materiales. Este video que nos compartió María Luisa y otros más que tanto nosotros como otros grupos educativos han generado para apoyo en esta contingencia, pues los encuentran ustedes en YouTube, ¿verdad? Y son recursos abiertos, libres, que creo que vale la pena recuperar. Y otro portal que les comparto es el de Educar, que es el de Educación Argentina. Es un portal iberoamericano, también muy prestigiado, con muchos recursos. Sé que también la Secretaría de Educación Pública abrió un apartado dentro del portal con algunas sugerencias y materiales que también los veo interesantes. Sinceramente, no tan completos como me tocó ver los de estos cuatro portales que les sugiero, pero bueno, dense una tarde, en vez de una tarde de tele, como decía Chabelo, creo que es el que decía, una tarde de tele, ¿no? Una tarde de visito a los portales educativos que pueden ser de calidad y que me van a aportar recursos interesantes. Ahí también les voy a decir una cosa, creo que se aplica ese principio minimalista
de menos es más, porque a veces he visto que bajamos 10 videos sobre lo mismo, unos buenos, otros malos, y pedimos que se hagan tareas siguiendo la ruta de los 10 videos que solo generan, pues como dice mi amigo Gerardo Hernández, infoxicación. No, filtren, por favor, aquí vale más la calidad que la cantidad. Pocos recursos, pero que sean realmente los pertinentes, pocas tareas, sería mi sugerencia, pero que sean realmente tareas y actividades significativas y de ninguna manera repetitivas. Y lo que les quiero presentar aquí como cereza del pastel, que creo que será de interés para ustedes, pues es precisamente este canal educativo que se llama SOS Docente en Línea. Espero que por aquí esté el colega de nuestro grupo Gidet, que es el autor de este sitio, que es el maestro Edmundo López Banda. Él es un joven investigador que está estudiando el doctorado en pedagogía, tiene la maestría en psicología educativa, pero ya tiene tiempo con un canal que se llama El Ineducable, un canal de YouTube, es un canal abierto, dirigido sobre todo a profesores, pero ahora ante la contingencia le hizo su subcanal, su sucursal, le digo yo, que se llama SOS Docente en Línea. A mí me gustaría que fuera él el que abriéramos el link, Sime, por favor, y que fuera el profesor Edmundo el que les comente un poco qué es lo que hay ahí en Docente en Línea, SOS Docente en Línea. ¿Si andas por ahí, Edmundo? Sí, ¿me escuchan? Ya, sí, ya tienes el micrófono a tu disposición, mi queridísimo Edmundo, ya puedes abrirlo, tú puedes activarlo para comentar y mientras... No, ya quité mi pantalla para que comente para los profesores. Sitios abiertos, todo lo que les pongo aquí son sitios para ustedes abiertos, con sentido educativo, sin fines de lucro, por supuesto. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo este canal. Este canal nació aproximadamente hace 10 años cuando YouTube empezaba, entonces no tenía bastantes permisos y con el paso del tiempo he logrado generar un canal un poco más sólido. En este canal es un subcanal, digamos, donde tengo una serie de videos que fui retomando. Ahí está mi canal. Es una lista de reproducción como tal con una serie de videos en donde la preocupación es trabajar pues en línea, trabajar como docentes, conocer varias cosas que nos pueden dar la tecnología como tal. El primer video se titula SOS Profesor, donde a partir de memes, muy interesante, a partir de memes pongo en la mesa la problemática actual. También como tal hay videos nuevos que duran alrededor de 2 minutos en esta lista de reproducción, hablando de varios temas, desde cómo hacer una propuesta de trabajo utilizando las tecnologías, los 3 sitios web educativos que les mencionaba la doctora Frida hace un momento, y ahorita un video que ha tenido pues bastantes visitas que se llama El Emocionario para trabajar las emociones. Aquí lo que estamos tratando es juntar pues varios videos que sean de calidad, que no duren más de 10 minutos, 7 minutos como máximo, que tengan una buena calidad y que tengan un espacio para que se pueda interactuar. Comparto también lo que son mapas mentales, un programa que se llama Go Conquer, también hablamos de la plataforma Edmodo, hablamos de lectura fácil, hablamos sobre organizadores gráficos, sobre cómo crear avatars, que eso puede ser una estrategia muy interesante para ir conociendo lo que tenemos en casa con nuestros alumnos, cómo hacer redes de palabras, infografías, cómic pedagógico, etcétera, etcétera. Eso es lo que está contenido en el canal y lo estoy intentando retroalimentar casi a diario con temas relacionados con la educación. Los invito, para cerrar mi participación, los invitaría a seguirme en este canal
para que les lleguen las actualizaciones a su correo electrónico de lo que nosotros como grupo de investigación vayamos generando en línea. Y como decía la doctora Frida, menos es más, intentando tener videos cortos, pero que vayan directamente al punto, y en los comentarios que se puedan comunicar conmigo por si necesitan algún documento o algún otro video que les pueda hacer de su apoyo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, mi querido Edmundo. Qué gusto saludarte. Lo mismo digo, Ximena. Gracias. Fri, regresamos contigo. Sí, Ximena, gracias. Pues muchísimas gracias, Edmundo. Les insisto, todos estos son proyectos que empezamos a realizar, pues precisamente ante esta emergencia, ¿verdad? Les reitero, no son proyectos que tengamos con ningún fin de lucro, sino están pensados precisamente pues para el ámbito de, educativo, porque pues esa es la tarea a la que todos y cada uno de los participantes nos dedicamos. Y precisamente también en otro de nuestros, en el sitio web de nuestro grupo de investigación, que es el grupo de investigación en docencia, diseño educativo y tecnologías, que es nuestro grupo GIDET, precisamente, y eso le agradezco mucho a Joselo. Vean, somos todo un grupo muy grande, ¿eh? Yo les agradezco mucho a ellos porque, bueno, yo estoy siempre al frente del grupo coordinando todo, pero creo que somos un grupo, pues, donde hay muchos jóvenes, gente muy entusiasta. Ellos siempre están pensando desde su mirada como alguien que son todavía muchos de ellos estudiantes de licenciatura, de maestría, de doctorado, cuáles son las cosas que los alumnos necesitan, requieren, o cuáles son aquellas peticiones que hacen los profesores. Aquí hemos hecho un apartado en el sitio web de nuestro grupo que se llama precisamente COVID-19 y en el cual hemos estado subiendo pues también toda una serie de videos y materiales educativos que creemos que pueden ser de interés para ustedes. Son materiales que pues sobre todo tienen formato de video, como el que vimos de María Luisa. Algunos son infografías, otros son trípticos y también ligas a otros recursos educativos. Un primer bloque que nos parece, a mí me parece que esa es una tarea importante. Fíjense, siento que es una tarea que tenemos que afrontar como profesores. Ustedes saben que están proliferando mucho las famosas fake news, todas las noticias falsas, muchas de ellas pagadas, muchas de ellas con intereses que no sabemos de dónde vienen, pero no intereses para bien de nadie, para generar temor, desconcierto, mala información, calumnias, lo que sea, ¿verdad? Respecto a lo que está sucediendo. Y para decir cosas que no son ciertas, que no tienen una base científica. Entonces, un primer bloque pensamos que nosotros como profesores pues también tenemos que hablar con los alumnos, ayudarles a desarrollar esa capacidad crítica y nosotros mismos también, ¿verdad? Porque no dudo que muchas veces nos atrapa una noticia falsa y hasta nosotros dudamos de si hay veracidad o no en lo que nos están diciendo, ¿verdad? Entonces, pensamos aquí que era muy importante compartir primero videos con un carácter científico, pero muy didáctico, para explicar qué es lo que está sucediendo. Elegimos los videos del doctor Lascano, que es nuestro experto nacional, más reconocido a nivel internacional sobre estas problemáticas, y que tuvo a bien pues, dar tanto entrevistas como presentarse en un programa de Canal 11, me parece que es el de La Oveja Eléctrica. Es un, por cierto, es un canal con contenido científico que les súper recomiendo. A los maestros de ciencias, métanse a la red. La mayoría de los programas de La Oveja Eléctrica que explican muchos fenómenos científicos de una manera lúdica, creativa, con apoyos muy interesantes, los pueden ustedes descargar precisamente de YouTube. En sí mismo el programa es muy recomendable. Pero bueno, invitaron a este doctor, al doctor Lascano, que es profesor emérito, pre-de Universidad Nacional, todo lo que ustedes quieran, y dio una explicación tan sencilla, tan interesante, para que todos pudiéramos entender qué es lo que estamos viviendo con el coronavirus. Lo mismo que otro de nuestros expertos latinoamericanos muy reconocidos, que es un doctor argentino de apellido Miroli. Entonces hicimos un filtro de buenos materiales y también hicimos un filtro
de algunos videos que son para niños pequeños, porque nuestros niños pequeñitos también tienen muchas dudas, chicos preescolares de los primeros grados de primaria, y no alcanzan a comprender qué es lo que está sucediendo. También con ellos hay que encontrar recursos importantes para la educación. Entonces, es un primer bloque donde pensamos que nosotros como profesores podemos dar esa certeza de un conocimiento válido, de un conocimiento científico, podemos evitar mitos, podemos ayudar mucho a nuestros estudiantes a entender esto como un fenómeno que, pues, perdónenme que les diga, qué mejor oportunidad para hablar de nuestras clases de ciencias sociales, de tecnologías, de ciencias naturales, ¿verdad? Creo que ahí estaríamos haciendo algo sumamente interesante. Y bueno, también elaboramos algunos materiales pues en contra de mitos existentes y los cuales están llevando desafortunadamente a nuestra población a conductas tan inadecuadas como agredir al personal médico o culpabilizar a las personas que adquieren la enfermedad o en el extremo opuesto a negar que exista algún problema. Y con eso a no cuidarse, a no cuidar a sus familiares. Entonces, eso creemos que es una parte muy importante en este momento de nuestra tarea educativa, de cómo afrontar desde el nivel y las condiciones en que estén nuestros estudiantes, pues esta labor educativa. Consideramos que no es entrar al escenario virtual en la lógica de que aquí no pasa nada y seguimos con la clase, ¿verdad? Abran su libro en la página 25 en la que nos quedamos en el mes de marzo y vamos a seguir y ni más, ¿verdad? Tenemos que entender la situación y el contexto en el que estamos viviendo y pues eso nos tiene que hacer como repensar nuestra labor educativa. Entonces, pues todos los materiales que están aquí también son para ustedes y están pensados en hacer esos apoyos. Y si me preguntan, que tal vez sería ya lo último para ir cerrando la plática, ¿verdad, Sime? Para que nos dé tiempos para hacer otros comentarios. Bueno, pues hay muchos ejemplos. Yo algunos se los dejaré para que ustedes los vean. Yo les traje 3 ejemplos. Si ustedes quieren pensar en proyectos que sean distintos, más innovadores, casos cortos de enseñanza basados en películas, en noticieros, por ejemplo, ahorita con todo lo que estamos viendo, pudiera ser, o en alguna cosa que a ustedes les parezca interesante, proyectos tipo fotovoz, y bueno, diversos materiales didácticos, que son los que ya les compartí. Déjenme pensar, tal vez por motivos de tiempo, más que presentarles el caso corto de enseñanza, que esa es una estrategia sumamente bonita. Esos casos cortos de enseñanza nosotros los hacemos ya sea con cortometrajes, también de calidad, muy bien seleccionados en la red, o los hacemos con películas comerciales. Cortometrajes nos funcionan mucho con personajes animados, con chicos de preescolar y de primaria, chicos más pequeños, y con eso hemos trabajado muchísimo. Educación socioemocional. También pueden ser cortometrajes de series televisivas que a ellos les interesan, ¿verdad? O personajes de ficción que a ellos les interesan. Aquí lo importante es el tratamiento educativo, no quedarnos nada más con el mensaje superficial, sino profundizarlo. Este, por ejemplo, es un caso de enseñanza que hicimos con cortos de la película Roma. Siempre pensamos cuál es la película que está de moda. Este año yo ya tenía pensado trabajar con, bueno, después de Roma trabajamos Joker y este año íbamos a trabajar con Parásitos. Ya nos tocó esta situación y bueno, ya veré con qué trabajamos regresando a labores. Pero aquí era, cada quien busca un tema, hace una subtrama, hace cortes a la película inicial y genera preguntas de trabajo, reflexión y búsqueda de información en torno a un tema que es un tema que está en el plan de estudios. Este de resiliencia femenina está pensado en lo que es la situación de la sociedad mexicana en la época contemporánea, en el nivel medio superior.
La joven que lo trabajó, que es alumna mía del posgrado, Rocío Ávila, es profesora de Ciencias Sociales y de Historia en ese nivel educativo y este caso lo preparó para su grupo. Se los dejo ahí para que entren y vean cómo lo puede montar en una infografía de Jenny Ali. Y bueno, por lo que sabemos, con estos cortes de película, las preguntas y la discusión para armar un verdadero debate en el espacio de virtualidad, pues ustedes podrán encontrar respuestas muy favorables de sus estudiantes. Pero tal vez les comento un poquito más este de la fotovoz, que es la fotografía participativa. Originalmente la fotovoz era una estrategia de investigación cualitativa que está pensada para desarrollarse con sentido comunitario y como marco de la investigación tanto etnográfica como la investigación en acción participativa. Y ahí la idea es que las personas toman de la comunidad, del grupo, no el investigador nada más, sino el grupo, toman fotografías que son significativas de su escenario de vida y las narran. Y con esas fotografías y esas narrativas, pues dan cuenta de su realidad y con eso podemos hacer un diagnóstico, un programa de intervención, una reflexión en comunidad, una discusión acerca de si algunos grupos están marginados, vulnerados, etcétera. Aquí les ponía una imagen de uno de los primeros proyectos de fotovoz que fueron muy conocidos con mujeres de la tercera edad en aldeas rurales en China. Personas que además siendo analfabetas, pues no les iban a estar contestando cuestionarios, escalas, pruebas psicológicas sofisticadas, ¿verdad? Pero en cambio a través de la fotografía participativa, pues pudieron hablar mucho de su vida y a partir de ahí se generaron toda una serie de programas de intervención y apoyo a esta comunidad. Pues muy brevemente, nosotros hicimos un proyecto de este tipo con estudiantes normalistas de nuestra emblemática normal rural de Ayotzinapa, Isidro Burgos, donde la idea fue que ellos tomaran fotografías y narraran la situación de la normal. Déjenme meterme al sitio y lo que les comparto va a ser el sitio ya muy brevemente para verlo y se den ustedes una idea. La estrategia, claro, como todo, tiene que haber un propósito. ¿Sí se ve el sitio, Ximena? No se ve, Free, pero si quieres lo comparto yo, ya lo tengo aquí. Ah, bueno, compártelo tú entonces, porque según yo ya lo estaba proyectando, pero bueno, no, ya lo compartes tú, porfi. Sí. Ahí les va. Ahora sí, es esta, ¿verdad? Ese, perfecto. Estos son proyectos que ustedes pueden organizar con sus estudiantes. Aquí la esencia del sitio la desarrollaron los jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Y los apartados del sitio pues son pues uno donde nosotros damos el contexto de lo que es el sitio, la escuela normal. Pusimos unos audios muy cortitos que narra el maestro Ramsés Barroso. Pero lo interesante, pues, fue ya las fotografías. Algunas son las que tomamos nosotros en el sitio, pero las más relevantes son las que tomaron los jóvenes de la comunidad. ¿Qué buscábamos en este proyecto? Pues recuperar los fondos de identidad de los estudiantes de una escuela normal rural, recuperar cuál es el significado de los hechos históricos que han vivido y, pues, cómo ven los mismos participantes de la comunidad a su propia comunidad, ¿verdad? ¿Cuál es el significado que ellos dan a lo que es su cotidianeidad? Si nos pasamos, dime aquí, por ejemplo, la bienvenida que nos dieron en diferentes lenguas originarias, que eso ya nos hizo entender la importancia que tiene para ellos las
las lenguas. Son cinco lenguas. Hay un compañero que es del estado de Oaxaca, él habla zapoteco. Nosotros hablamos central, él habla mi padre. Central del estado de Chiapas. Cuatro, cinco lenguas. Y este, Ítalo, cine, padrero. Y están haciendo algún proyecto para preservar la lengua. Ya después ustedes lo podrán ver en detalle. Si quieres, sabes a qué nos vamos, Sime, a dos cosas que creo que son las que les pueden servir ahorita en estos tiempos. Uno, que dice que es la fotovoz. Ese es un espacio que hicimos nosotros, como pues, los investigadores del proyecto, para que si ustedes gustan, entren ahí y sepan qué es una fotovoz y cómo hacerla. ¿Verdad? Aquí se encuentra. Y bueno, lo primero que vimos en este escenario, en esta escuela normal, es que la historia del normalismo, la historia de las escuelas normales y en concreto de cada escuela, está en sus murales. Es una historia a través de imágenes. Es una memoria colectiva, visual. Entonces, pues ahí es el significado, todo el significado de la normal está plasmado en sus paredes. Y entonces ahí ponemos qué es la fotovoz, algunos materiales para que ustedes sepan hacer fotovoz y algunos otros ejemplos de lo que es la fotovoz. Está otra fotovoz que hizo María Luisa del significado de ser docente. Está otro proyecto de derechos humanos de personas con discapacidad que hicimos con nuestro grupo de jóvenes con discapacidad. Ellos son los que tomaron las fotos, los que narraron los hechos en el Museo de la Memoria y Tolerancia aquí en Ciudad de México. Y les pusimos un video muy bonito de una fotovoz que hicieron chicos muy pequeñitos de una escuela en una comunidad rural de Marruecos. Porque también los niños muy pequeños participan de una manera muy entusiasta en proyectos de fotovoz. Toman las fotografías de los lugares relevantes, por ejemplo, aquí era de lo que era la educación, la escuela, lo que ahí aprendían y luego narraban qué les gustaba y qué les gustaría mejorar. ¿Verdad? Y también subimos otro proyecto de un memorial visual colectivo que hizo un fotógrafo argentino muy destacado, pues en remembranza de Ayotzinapa. Entonces, también un poco es la idea para que ustedes vean cómo eso que yo les decía de los diferentes lenguajes para el aprendizaje los podemos potenciar a través de la tecnología. Y la imagen y la fotografía, pues también tienen mucho que enseñarnos. ¿Verdad? Hay muchos proyectos muy interesantes en este sentido, pero lo que es el núcleo del trabajo es donde dice la fotovoz de la normal. No seas malita, si me centramos, por favor, a ese apartado. Y aquí es donde están ya las fotografías que tomaron profesores y estudiantes en nuestra visita a la escuela normal, los dos murales que ellos tienen ahí. Si quieres darles un recorridito, Ximena. Bueno, ese si le das clic se abre en pantalla grande y se puede apreciar más. ¿Verdad? Estas son las imágenes, si se fijan, la idea es, aquí estamos viendo lo que se llama los fondos geográficos de identidad, cuáles son los escenarios de vida y todos los fondos simbólicos que generan pues toda la mirada, toda la semiosis, ¿verdad?, del lugar, su identidad, sus correlatos, etcétera. Esto les da a ustedes a entender lo que es el escenario de vida. Y abajo, Sime, están ya los textos que elaboraron los jóvenes. Si quieres, nos salimos de esta. Bueno, preciosa la ida, ¿eh? La Sierra de Guerrero es impactante. ¿Qué les puedo decir? Pero si subes un poquito, Sime, ya aquí es donde están las fotografías de los jóvenes. No, bájale tantito aquí. Aquí son los nombres que ellos se dieron y los textos y sus narrativas. Aquí ya es lo que ellos estuvieron haciendo en el taller de fotovoz con nosotros y el significado que le dan. Muy interesante, ¿eh? No me puedo detener a que ustedes lo vean, pero ahí se dan cuenta cómo aparece, pues a través de la voz de la comunidad, todo el sentido y la historia de una institución educativa. Cuál es el legado histórico que tienen, cuáles son sus metas de vida,
cuáles son las cosas que a ellos les simbolizan, les dan identidad, porque es una educación pues muy afincada en lo que era el modelo de educación pragmática de la época de Dewey, porque es una educación donde se ve la huella del maestro rural que alfabetizaba, ¿verdad? Porque se ve toda esa huella de la época del cardenismo y de la educación socialista. ¿Qué significa para ellos todo lo que fueron los sucesos de los 43, etcétera? Entonces, esta es la parte central que nos permite entender la identidad que se construye siendo estudiante de esta educación normal. Yo me pongo a pensar, si hacemos esa fotovoz, ¿qué les diré? Con mis estudiantes de psicología de la UNAM, pues vamos a encontrar su identidad, ¿verdad? Que seguramente si hacemos una fotovoz similar con los jóvenes de la Ibero o de, no sé, cualquier institución educativa, va a haber cosas que tal vez compartan, pero también vamos a lograr entender la cuestión de sentido de fondo de cada uno. Ya el último apartado. Ay, me vuelvo a meter, perdón. No, ya si quieres, ya sí, porque creo que ya más bien vamos a terminar, por si hay alguna otra intervención. Y bueno, pues ya nada más me regreso para decirles que les quiero dejar ya aquí sí en nuestra presentación. Tú ya nos puedes volver a compartir, Fri. Sí. Bueno, pero no en esta, Ahí. Pues algunos materiales más. ¿Sí están viendo lo de mi Power? ¿Sí me o no? ¿Sí? ¿Sí se ve el Power mío? Se ve muy bien. Ok. Pues algunos otros recursos para que ustedes puedan trabajar, cómo poder hacer también trabajo con portafolios y algunos materiales que hemos hecho también pensando en los padres, ¿verdad? Porque también consideramos que los papás, que son los que ahorita han quedado como el agente educativo, pues requieren entrar a estos espacios para lograr una mayor formación. Entonces, pues la idea ha sido compartir con ustedes algunos materiales, algunas opciones, para que ustedes puedan tanto enriquecer como repensar esos escenarios con los que están trabajando con sus alumnos. No sé si por ahí ande también, porque me había comentado que quería platicar un poco esta situación, el maestro Ramsés Barroso, porque acaban de hacer una encuesta con profesores, donde él me comentaba que salieron datos muy interesantes de lo que está sucediendo con esta situación de escuela en casa. No sé qué tanto tiempo nos dé, si me paran, que sea en un ratito él comente algo. Ya tienes tu micrófono habilitado, Ram. Puedes hablar cuando estés listo. Te saludo con muchísimo gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ximena? Pues mucho gusto. A mí también me da mucho gusto participar en esta reunión. Mira, nosotros hicimos así muy brevemente una ¿sí me escucha? Sí, sí. Ok, pues hicimos una encuesta sobre la situación docente frente a la contingencia sanitaria que están viviendo, y particularmente aquí en el estado de Oaxaca. Hicimos una encuesta en la que participaron 1,000 profesores. Esta encuesta está, digamos que dividida en dos secciones, una sección para identificar la situación docente como tal y otra, las habilidades, identificar el perfil digital de los maestros frente a la estrategia que ha planteado la Secretaría de Educación Pública y frente a todo esto que acaba de hablar la doctora Frida. En este sentido, pues recuperamos algunos resultados así muy rápidamente, digamos que los más interesantes. Participaron 1,000 maestros de escuelas secundarias, están dirigidos principalmente maestros de escuela secundaria, y los principales resultados que encontramos así muy brevemente,
Primero, de entrada, por ejemplo, preguntamos si los maestros se prepararon en la semana previa a entrar a la contingencia como tal que planteó la SED, si se prepararon para, planearon o se organizaron con sus estudiantes. Y rápidamente así, el 50% de los maestros nos dijeron que su escuela, cada docente organizó sus propias actividades de manera individual, y solamente el 24% diseñaron de manera colectiva un plan con la participación y el consenso de la mayoría de los docentes, es decir, un trabajo colectivo, un trabajo en equipo. En caso de haber diseñado una planeación, ya sea de manera colectiva o individual, ellos sugieren el avance es un avance moderado, y ahí plantean, la mayoría dice que ha tenido avances moderados, entre mínimos y moderados, o muy pocos y moderados, por entre otros motivos, por la cuestión de la falta de conectividad, de la imposibilidad de estar comunicados con los docentes. Otra cuestión que nos pareció interesante es, y que además es muy significativo, que tiene que ver con el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública. El 70% de los maestros, ante la pregunta, ¿cuál es tu conocimiento en torno a la estrategia de la Secretaría de Educación Pública Aprende en Casa? El 70% de los maestros tiene poco conocimiento. Ojo, estamos en el contexto oaxaqueño, ¿eh? Y el grado de acuerdo o desacuerdo que tienen de la propuesta Aprende en Casa, el 50% está poco de acuerdo y el 30% nada de acuerdo. Los motivos que ellos sugieren, primero, no hay todo el planteamiento que hace la Secretaría de Educación Pública no se dio a conocer, no hay capacitación de los maestros previamente, se adolece de la conectividad, y bueno, todas estas cuestiones que suponíamos, pero que dejan clara el trabajo. Otras cuestiones, las preocupaciones que tienen los profesores en este momento. Y fíjense que aquí creo que hay algo que nos parece interesante y que digo, creo que muchos suponemos en este momento lo que más preocupa a los maestros es garantizar la salud emocional de los alumnos ante los problemas que puede generar las condiciones actuales de confinamiento y cuando regresen a la escuela. Entonces, es así como que la parte, los resultados más importantes, que es fundamental. Esto que planteó Frida de apoyar a los estudiantes, porque en un futuro próximo, cuando se regrese a las aulas, apoyar a los estudiantes, no tanto en conseguir los aprendizajes o focalizar la atención en los contenidos, sino ayudar a los estudiantes a reencauzar el trabajo en distintos órdenes, pero particularmente en los órdenes de carácter socioemocional y dejar un tanto de lado este asunto o la obsesión por los contenidos y la evaluación. Rápidamente, es una encuesta que tiene 30 preguntas, estamos elaborando en este momento el reporte y en su momento lo daremos a conocer. Ojo, es un trabajo que hicimos para para escuelas secundarias aquí en la entidad oaxaqueña, Ximena. Excelente, Ram. No sé si después nos puedas compartir algún sitio donde podamos hacer difusión de estos resultados para que la comunidad presente aquí y otros colegas pudieran tener conocimiento, estaría genial. Ya nos dirás. Claro que sí, Ximena. Y bueno, aquí cabe señalar que toda la parte metodológica, la doctora Frida participó con nosotros, nos apoyó en la validación del instrumento junto con otros dos expertos, lo piloteamos y ya una vez que tuvimos, veo que ustedes también están haciendo un diagnóstico
al rato me voy a meter para revisar también y checar cómo están abordando este asunto. Claro que sí, Ximena. Me dio mucho gusto y gracias, Frida, por permitirme participar en esta reunión tan interesante. Un abrazo, Ramsés. Abrazo de vuelta. Muchas gracias, Ramsés. Al contrario. Fri, pues te quiero decir que tenemos un montón de preguntas. La audiencia ha sido verdaderamente participativa el día de hoy. Tenemos más de 50 preguntas que me encantaría que pudieras abordar cada una de ellas. Yo sé que es imposible, entonces yo quisiera abusar de tu gentileza, de tu siempre generosidad para con todos nosotros y plantearte algunas de las preguntas que no solamente son más representativas en tanto a que muchos de los colegas las han hecho a lo largo de esta tarde, de esta mañana, sino que me parece que son muy pertinentes al momento que estamos viviendo ahora. Entonces, si me regalas unos minutos. Ximena, sí, claro, yo encantada, lo que guste. Me gustaría abordar algunas de estas que creo que son importantes y que están, pues de alguna manera, en la inquietud de varios de nosotros. Una de las preguntas más reiteradas el día de hoy es, ¿qué debemos de priorizar, al estudiante o a los aprendizajes? Pues miren, yo coincido igual que nos acaba de decir Ramsés, que creo que los profesores mismos, hacia eso apunta la respuesta que ellos dieron en la encuesta, que tenemos que priorizar a los estudiantes, ¿verdad? Y yo creo que si nuestro principio básico es ese, un aprendizaje centrado en el aprendiz y una educación que toma como primer punto de partida a la persona que aprende, pues el cometido en la educación es eso, formar a un ser humano y atender su bienestar y su desarrollo, creo que tenemos que priorizar a los estudiantes. Los contenidos no me parecen poco importantes, también son importantes, pero les reitero, ahí tendríamos que recuperar lo que se pueda o lo que sea valioso recuperar, y en todo caso, desde mi perspectiva, repensarlos para darles un sentido, si es que se les puede dar, en función de lo que estamos viviendo. Creo que muy sensatos los profesores que contestaron esta encuesta diciendo que se dan cuenta y son conscientes de que lo más importante es atender las situaciones que están viviendo los estudiantes y entender, porque además creo que todas estas encuestas y realidades nos llevan a la situación de que nuestro sistema educativo se caracteriza por dos cosas. Primero, por su diversidad. Es una heterogeneidad de realidades que no nos podemos imaginar. Desde las situaciones donde va a haber escuelas donde tengan un personal académico muy tecnologizado, muy formado, donde todo mundo tenga el mejor acceso a la conectividad, donde seguramente tienen ya actividades en red, etcétera, hasta escenarios como los que nos comentó Ramsés, más del 70% de los chicos pues no tienen la posibilidad de tener acceso a la tecnología, o al interior de un mismo grupo pudiera haber una gran desigualdad. Entonces, la primera palabra que yo pienso es diversidad y, por ende, desafortunadamente, inequidad. Entonces, todas las políticas que pensemos tienen que pensar en condiciones de equidad y tener como centro, por un lado, al profesor, pero principalmente al estudiante. Y claro, los contenidos, el currículum, la enseñanza. Pero yo lo que he visto es que además en muchos sistemas educativos, muy sensatamente, lo veía en una discusión que hacía el doctor Esteban Guitar, que también tú conoces, ya has leído muy bien, que decía que finalmente, bueno, pues repensar después el currículum, recuperar esos contenidos, darles otro sentido, probablemente eso sea más factible que desatender ahorita esa realidad y esa problemática que están viviendo nuestros educandos. Les digo, la otra encuesta, el 70-tantos% de los alumnos decían estar experimentando alguna situación emocional, social, complicada, desde nivel personal hasta nivel familiar. Entonces, pues, me parece que Ximena va por ahí la respuesta.
Otra de las preguntas que son reiteradas y que tiene que ver con este último comentario que nos haces, Frida, tiene que ver con cómo balancear los docentes en particular, y por supuesto que aplica también a los estudiantes y sus familias, cómo balancear la carga académica, la planeación, la ejecución de evidencias de aprendizaje que se deben de enviar a los supervisores, con las labores domésticas, de maternidad en algunos casos, y por supuesto con el cuidado de nuestros enfermos y el estrés que se vive en este momento. ¿Qué sugerencias les puedes dar a nuestros colegas que nos han hecho esta pregunta reiteradas veces? Bueno, mira, eso también yo lo he estado consultando, Ximena, porque también me inquieta mucho. Hace 2 días leí un artículo donde una especialista en cuestiones de educación decía que así como las tareas que nos dejan de la escuela no deberían ocupar a los chicos más de 1.5 horas en casa, pues ese tipo de principios deberíamos aplicar. Ponle ahorita no más de 2 horas, tal vez como máximo 3 horas, pero no es posible que se esté dando la situación de niños que desde que amanece hasta que anochece están tratando de resolver tareas y ejercicios que les mandan de la institución escolar. Otra de las recomendaciones que se da para que los chicos no caigan en ese caos y desconcierto de que pues no tienen horarios, todo el día se la pasan en pijama, se descoloca completamente en cuanto al ciclo día-noche, se duermen muy tarde, se paran a las 11 del día, pues cuidemos en la medida de lo posible que se tengan los mejores hábitos y rutina que sean para la salud y el bienestar de la familia. Ya no nos dio tiempo, pero en el video que elaboró María Luisa para papás, esa es una de las sugerencias que consultamos también en literatura de especialistas cuando se dan situaciones de contingencia. Y vale para ahorita, para los sismos, para etcétera. No permitir que las personas sientan que su día se convierte en una situación caótica. Se tiene que hacer una distribución de tareas, además, porque si no pasa esto que decíamos, las más vulneradas vuelven a ser, pues por la manera en que trabajamos las cuestiones desde nuestra mala educación de género, van a ser las mujeres, van a ser las niñas, van a ser las adolescentes, que ahora van a estar sobredemandadas para los cuidados domésticos y para los cuidados de las personas mayores o las personas enfermas, porque también se sabe que las cuidadoras principales pues suelen ser las mujeres de la familia. Entonces también sería una oportunidad, yo creo que para repensar, tal vez ese sería el beneficio, Ximena, pues todas esas pautas que tenemos de vida, de relación, creencias, formas de hacer las cosas en el seno de la familia. Dejar espacios también para que existan cuestiones que permitan la recreación, el tiempo libre. Por eso nosotros trabajamos mucho actividades de ocio humanista. No sé cómo andemos de tiempo, pero, por ejemplo, Abraham está trabajando mucho esto con algunos otros de los jóvenes que están en el proyecto conmigo para recuperar el juego, para recuperar la música, recuperar lo que te decía, el arte, recuperar todas esas actividades que, siendo muy lúdicas, también son actividades con las que aprendemos mucho, con las que nos desarrollamos mucho y con las que empezamos a sentir mucho bienestar en el plano físico y emocional, que también son esa posibilidad de atender todas estas situaciones que estamos viviendo de temor y de sensación de confinamiento y estrés. Entonces sí creo que se tiene que establecer un equilibrio completamente y igual no una distribución inequitativa de tareas y responsabilidades. Gracias, Fri. Oye, y 2 preguntas más, se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero creo que hay 2 que son ineludibles. La primera tiene que ver con qué puede aprender la escuela después de esta pandemia, qué deberíamos de recuperar de esta experiencia y cómo se debería de ver este aprendizaje o reflejar este aprendizaje, lo voy a tejer con la segunda pregunta, en la formación de los docentes, en la formación inicial y la formación continua de los docentes. ¿Qué tenemos que aprender los docentes ante esto que nos ha sucedido de manera repentina? ¿Cómo nos podemos prevenir, tanto los docentes que ya estamos en ejercicio, como aquellos docentes que están en formación? ¿Cuál sería tu sugerencia ante esta situación? Ay, pues Ximena, creo que finalmente esas son las 2 preguntas más importantes, ¿verdad? Yo creo que tomé yo misma mucha conciencia
Primero, que estas son las situaciones humanas que no solo estamos viviendo ahorita, ya las hemos vivido. Nosotros en México ya las hemos vivido por muchos motivos. Ya tuvimos la influenza H1N1, ya tuvimos pues muchos momentos donde hubo sismos muy, muy importantes. Ya hemos tenido nosotros, al menos en la UNAM, en la educación superior, huelgas muy largas en las que hemos estado fuera de la universidad un año y además con situaciones sumamente tensas, graves, delicadas, ¿verdad? Entonces, no es la primera y no va a ser la última. Entonces, tenemos que tener estas estrategias, repensar nuestras estrategias educativas, considerando las contingencias de lo que sería la educación en los tiempos, yo ya no me atrevo a decirle normales, Ximena, porque yo ya no sé lo que es lo normal, pero en lo que es la cotidianeidad o lo más habitual, llámale así, ya no sé cuál es la palabra, no la encuentro. Pero también pensar situaciones contingentes o situaciones de cambios importantes. O sea, vivir pensando que todo es diverso, que todo puede ser cambiante y que todo puede meternos en escenarios de incertidumbre donde tenemos que dar respuestas rápidas, porque son respuestas para ayer, me parece, ¿verdad? Y son respuestas donde tenemos que repensar nuestros escenarios de vida y de educación. Y eso tal vez serían las mejores cuestiones que hay que formar en el profesor. Fíjense que, de hecho, esa es una tendencia en la investigación que me llama mucho la atención. Después de tanta discusión sobre el tema de las competencias que nos llevó desde los 90 a la fecha y que a todo mundo dividió y nunca hubo una claridad de hacia dónde, creo que una de las conclusiones más relevantes a la que se llegó de todo ese discurso pues es que terminaron siendo las competencias más relevantes, más que las que están fijadas en el contenido o las tareas puntuales, lo que se llaman las competencias blandas, les llaman algunos. No me gusta el nombre, no sé por qué no me acaba de gustar. Otro le llaman las famosas soft skills, o pues sí, habilidades suaves, no sé, no nota, igual. El nombre, no hay nombre, ¿verdad? Entre lo normal y lo suave y lo blando está difícil. Pero no, son aquellas más duras, duras de aprender. Pero, sí, pero finalmente son aquellas, Ximena, que nos dan esa capacidad de afrontar situaciones complejas, de responder a la diversidad, porque nuestros alumnos también son diversos. Creo que tenemos que romper el paradigma de lo estandarizado, lo normal y lo único. Eso sí sería una enseñanza muy importante para el currículum y para la formación de los maestros. Y la posibilidad de tener pues toda esta previsión y estrategias para atender estas situaciones que pueden ser pues muy inéditas, muy complejas, ¿verdad? Y entender, también ahí me gusta mucho, que yo no creo que el doctor Cole o los que o Scolari que trabajan en las nuevas ecologías de la comunicación lo hubieran previsto en términos de esta pandemia, pero ellos ya entendían que la complejidad del mundo global nos tiene que llevar a cambios inesperados, ¿verdad? Ya no podemos pensar en planes de estudio tan centrados en el contenido disciplinar, ¿verdad? Sino centrados más en las situaciones problemáticas a atender o cómo vehicular esos contenidos para responder ante situaciones complejas. Tú sabes, por ejemplo, que los países escandinavos es lo que están haciendo en el cambio de sus planes de estudio. Ya no el contenido disciplinar, sino los grandes núcleos de situaciones problema. El ambiente, la seguridad, las cuestiones de género, bueno, estas cuestiones que es todos estos cambios en el orden mundial, el tema de la migración, qué sé yo, como los hechos humanos que nos están implicando a todos y cómo a través de estudiarlos pues podemos entender el papel del conocimiento. Muchos escenarios muy flexibles, muy abiertos, para que podamos pasar sin tanto sufrimiento de un escenario donde estamos en aula, leyendo nuestros textos, haciendo nuestras tareas habitualmente, a un escenario donde ya no podemos ir al aula o a los escenarios que se esperan para ahora que regresemos. Nosotros ayer en el Consejo Universitario se dijo que incluso cuando regresemos se va a replantear toda la inscripción y la conformación de los grupos, porque no vamos a poder regresar a aulas con 60 alumnos. Vamos a tener que reorganizar los grupos y van a tener que ser grupos con menos horas
y con pocos alumnos y llevando todos los protocolos de la sana distancia, ¿verdad? Y se van a tener que hacer muchas cosas para no estar en esos confinamientos donde estamos todos hacinados. Y eso pues plantea el nuevo reto de lo que sigue, porque ahorita estamos atendiendo emergentemente este, pero ahorita ya viene el de, y cuando regresemos, ¿cómo vamos a regresar? ¿Verdad? Entonces creo que esa es la parte que nos ha faltado. No somos una, pues ya te diría una cultura, pero más bien un mundo para la previsión, sino para la contingencia y la respuesta rápida. Pasó el problema y nos olvidamos hasta que vuelve a suceder otra situación. Entonces también siento que es un cambio de actitudes y de situaciones y darnos cuenta que mucho del conocimiento que hemos querido dar, como ha quedado tan en frío, Ximena, no ha logrado cristalizar. Porque si te fijas en el currículum de ciencias, en el de biología, en el de matemáticas, tendríamos muchos saberes que nos podrían explicar y dar un conocimiento racional para entender lo que está pasando. Pero no es el conocimiento al que apelamos a la hora de entender lo que estamos haciendo. Vamos más al mito, a la creencia, a caer en el rumor, a dejarnos llevar por la figura mediática que abrió la boca y dijo la tontería que quieras, pero pues es Carmelita Salinas, es don Donald Trump, es don etcétera, ¿verdad? Entonces sí siento que esas son las lecciones que tenemos que aprender, sí, desde el currículum, la enseñanza, y también siento que otra lección muy importante es que no podemos exigir tanto al profesor si no se le dan las debidas condiciones de formación, de soporte, de institucionalidad, Ximena, porque por otro lado sí me parece que el reclamo de muchos docentes es justo. Me están pidiendo que transite a una cuestión para la que nunca he sido preparado y me están pidiendo que sin ningún recurso ni apoyo tengo que resolver toda esta situación. Yo entiendo que para muchos esa es la presión. Tú tienes que cubrir tu programa de materia y a mí no me vengas a ver cómo le haces, que es el mensaje del documento de la SEP. Usa tu creatividad y usa tu creatividad y usa tu creatividad. Pero a mí me cumples el programa. Entonces, pues es que eso son demandas irreales. Me hace pensar mucho en los sociólogos del cambio educativo, que dicen que si tú exiges mucho en una comunidad educativa, pero no das soporte, lo que vas a provocar es resistencia o alienación. Y si tú das apoyos, pero no les dices claramente hacia dónde va el tema, por ejemplo, que ahorita empezaran a repartir tabletas y sin Tony son, ¿verdad? Pensando que dándoles tabletas ya se resolvió el tema de la tecnología y la conectividad, pero sin tener claro cómo trabajarlas y qué hacer, que fue lo que pasó en el programa del enfoque 1-1, pues ahí lo que se va a encontrar es que no se propicia el cambio educativo ni la innovación, porque no hay claridad en la meta. Entonces, pues, si una cosa sin la otra no nos va a funcionar y pues creo que tenemos que pensar para repensar muchas cosas, Ximena. Definitivamente, y pensar que tenemos, al menos nosotros en la UNAM, no lo sé tú cómo pensarías el escenario en la Iberoamericana, tenemos todas estas realidades en nuestros grupos educativos. Desde alumnos que a mí ya me han comentado, no hay equipo en su casa, no tienen manera de imprimir, no tienen buena conectividad, no tienen red. Otros ya están viviendo la situación de los papás que se quedaron sin trabajo, y que ellos están pensando incluso dejar la escuela un rato para trabajar y empezar a levantar la economía, que eso también tenemos que pensar. La economía va a ser algo tremendo y mucho le va a pegar al sector educativo en muchos estratos. Mientras que otras personas, te diré yo, si te hablara de la realidad de mi grupo de posgrado, es otra realidad. Todos estamos trabajando, no hemos suspendido ninguna clase, ahí la llevamos y vamos a cumplir el semestre, ¿verdad? Entonces, sí, ante esa diversidad de realidades, pues eso también llama la atención, ¿verdad? Mira, Adriana, creo que nos dejas con muchos aprendizajes, además
con estrategias y propuestas muy concretas. Yo quiero agradecer la generosidad del Grupo Guidet de habernos compartido todas estas propuestas, todo este trabajo colaborativo que se ha ido conformando, guardando y que ahora está a la disposición de todos quienes buscan nuevas herramientas y recursos para apoyar pues justamente la transición a este momento en el que pues nos toma ahora sí nuestra nueva normalidad extraordinaria, como dices, Frida, que nos toma de sopetón y que tenemos que acomodar y continuar, pero además no solamente para cumplir, yo creo que lo que nos dejas hoy como mensaje y me parece muy valioso de recuperar es que educar no solamente es cumplir, tiene que ver también con un trasfondo, pues ¿cómo le diríamos? ¿Más suave? ¿Más soft? Pero sin duda sí. Mucho más afectivo, mucho más emotivo, motivacional, que finalmente tiene que ver con una parte integral de lo que somos las personas, los estudiantes, los niños, pero incluso los docentes. Educar pues va más allá de cumplir y creo que esto que tú nos dejas hoy nos ayuda justamente a visualizar ese camino que trasciende el cumplimiento. Yo quiero agradecerte nuevamente de todo corazón desde el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana. Yo personalmente, con todo el cariño que te tengo, te agradezco muchísimo, como siempre, tu disponibilidad a que nos compartas pues toda la experiencia y todo el conocimiento que tienes. Me va a encantar poder volver a dialogar contigo en algún momento, quizá retomar algunas de las demás preguntas que aquí aparecieron, que estoy segura que serán de tu interés. Te las voy a mandar para que las tengas presentes. A todos los participantes les agradezco su presencia en este webinar. Sepan que los videos, los materiales, las ligas, todo lo que se compartió aquí el día de hoy estará también a disposición de ustedes. Ya se dieron las indicaciones en el chat para el registro, para que podamos tener su contacto y podamos hacerles llegar todas estas informaciones. Igualmente los quiero invitar a que continuemos dialogando. Habrá más webinar dentro de 15 días, el 21 de mayo a las 12, estaremos hablando precisamente de recursos, habilidades socioemocionales, educación socioemocional, pues para no solamente enfrentar estos tiempos, sino para llevarlo también a nuestro trabajo educativo como docentes o a nuestras familias también. Que podamos compartir algunos de estos aprendizajes. Frida, me dejas como siempre. Gracias, Simi. No, me dejas como siempre en la posición en la que uno nunca termina de aprender. Y creo que eso es lo que nos puede llevar. Creo que todos estos retos para todos es de reaprender cosas y situaciones que no teníamos contempladas, ¿verdad? Así es. Claro. Así es. Entonces. Gracias, Ximena. Y los expertos nos siguen dando los espacios para dialogar, como tú, Fri, entonces creo que todos los demás tenemos una oportunidad de seguir aprendiendo, colaborando y dialogando en este tipo de espacios virtuales o presenciales, en donde pues haremos con ese aprendizaje quizá mejores estrategias de adaptación a estos cambios inesperados. Agradecemos a todos su presencia, agradecemos a quienes han respondido ya al cuestionario que les invitamos desde el inicio de la ponencia, quienes no lo hayan hecho, para nosotros será muy, pues muy benéfico, les agradecemos de antemano si nos ayudan, con ustedes aprendemos también y al aprender podemos divulgar estrategias y soluciones para todos y para toda la comunidad educativa. Fri, gracias, Sime. Y pues sí, por favor les ponen la presentación a las personas para que puedan recuperar lo que les estuviera siendo utilidad. Tengan por seguro que estos materiales serán compartidos, por supuesto que sí, y pues no me queda más que desearles linda semana, que todos sigan con muy buena salud, con muy buen ánimo y que nos volvamos a encontrar en un espacio no muy distante en el tiempo. Un abrazo a todos, Frida querida. Gracias a todos, muchos saludos, gracias, hasta luego. Hasta luego a todos.